fruta está en el campo griego, ¿no? Estamos, yo le diría, ya en los últimos segundos, ¿no? Bienvenidos al Cascabel en 13 de UV. Ligero, ligero de equipaje como los hijos de la mar, sin propuestas concretas, o como se dice en nuestra Andalucía, con menos papeles que una liebre. Así se ha presentado el señor Tsipras en Bruselas. Primero ante el Eurogrupo y después ante sus colegas europeos, dos días después del órdago que les echó con el referéndum. Los países de la zona euro le exigen a Tsipras reformas a cambio de las ayudas que reclama. El rotundo no del referéndum el pasado domingo no le va a salvar de cumplir con las condiciones que se le exijan si quiere obtener un tercer rescate. De lo contrario, la salida de Grecia del euro ya no es descartable, al menos ya se habla en esos términos. Así que luego conoceremos la última hora desde Bruselas. Vamos ahora con la noticia del día que patrocina Laboratorios Acta Pharma. Sarcodín de Laboratorios Acta Pharma patrocina la noticia del día. María Rodríguez Vico, desde los servicios informativos de 13TV, nos cuenta esa noticia del día. Adelante, María. Buenas noches. Nueva operación en España contra efectivos del Estado Islámico. Hoy la policía ha detenido en Lanzarote a una mujer por reclutar chicas para el Estado Islámico. Es de nacionalidad española y convertida al Islam. Es la primera de las dos detenciones que hoy se han llevado a cabo en nuestro país contra el yihadismo. La otra en el Prat, en Barcelona. Un argelino que trataba de regresar a su país después de haber combatido en el frente de Siria. Bueno, vamos a ocuparnos también esta noche, como ayer hicimos, de la presencia del Papa Francisco en Ecuador, concretamente en su capital, en Quito, donde ha concelebrado en estas últimas horas, en su Parque del Bicentenario, una misa multitudinaria a la que han asistido más de 1 millón de personas. Un coro con más de 250 voces ha recibido a Francisco en medio de la multitud. No ha faltado la estética indígena ni entre los asistentes ni en los ornamentos del propio Papa. El Parque del Bicentenario de la Independencia ha acogido esta gran celebración y nada más tomar la palabra, el Papa se ha referido a ese hecho histórico que da nombre al recinto. Ese fue un grito nacido de la conciencia de la falta de libertades, de estar siendo exprimidos, saqueados. Y aquel grito de la independencia, ha dicho Francisco, fue tan necesario entonces como hoy lo es el de la evangelización. Esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito. El Papa ha alertado de las distintas formas de guerra y enfrentamientos que hoy se dan en el mundo y ante este panorama ha resaltado la actitud que debe tener un cristiano. De reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Su homilía ha sido un mensaje dirigido no solo a los ecuatorianos y latinoamericanos, sino al mundo entero. Francisco ha hecho un llamamiento a la unidad. De ahí la necesidad de luchar por la inclusión a todos los niveles. Nadie es excluido. Alrededor de 1 millón de personas han escuchado en directo este mensaje, todo en un ambiente festivo y colorido en el que pocos se han resistido al ritmo de la música. Mañana el Papa volará a Bolivia. Mañana el Papa vuela a Bolivia, efectivamente, segunda etapa de este viaje pastoral. Concluye su estancia en Ecuador, donde, por cierto, anoche estuvo acompañado del presidente Correa. Vean. El Papa Francisco visitó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el segundo día de su visita al país. Después de un encuentro privado en el Palacio Presidencial, el Papa saludó brevemente desde el balcón a las personas que lo esperaban fuera. Continuó saludando a un número de delegaciones, desde familias hasta oficiales de gobierno. La visita del Papa duró aproximadamente 2 horas y como la Catedral de Quito está muy cerca del Palacio Presidencial, el Papa fue andando hasta ahí, bendiciendo a las multitudes que lo esperaban. Una vez dentro, el Papa continuó saludando a los peregrinos. Estas monjas ecuatorianas decidieron romper el protocolo para dar un abrazo al Papa. Después de los saludos, el Papa rezó en silencio ante la Eucaristía. Al salir, miles de personas lo esperaban. El Papa tenía preparado un discurso, pero decidió dejarlo a un lado e improvisar algunas palabras. Para que no haya diferencias
que no haya exclusivo, que no haya gente que se descarte, que todos sean hermanos. Rodeado por su equipo de seguridad, el Papa se subió a un auto sencillo de color gris. De ahí se trasladó a la nunciatura local, donde se está hospedando durante su visita apostólica en Ecuador. Cecilia Tapia. Bueno, visita que concluye mañana Cristina López Slistin para seguir viaje por Bolivia y después Paraguay. Esa es la segunda presencia del Papa Francisco en su América, en su tierra. La verdad que ha sido una elección, después de la visita de Brasil por la JMJ, por la Jornada Mundial de la Juventud, muy indicadora de lo que va a ser el papado, puesto que ha elegido los países más pobres del mundo. O sea, yo creo que esto realmente, para todas las personas de buena voluntad, es un mensaje muy hermoso. Y luego ha habido una cosa interesante que quizá ha pasado en algunos medios desapercibida, que es el intento de Correa de acaparar la visita, ¿no? Porque cuando el Papa ha respondido al discurso de Correa ha utilizado 5 minutos y en cambio Correa se ha tirado 12 minutos largos recuperando textos del Papa sobre la justicia social y repitiéndolos una y otra vez. Y él, Francisco, que es así de somero muchas veces y que las lanza dobladas, le ha dicho: me ha aceptado usted demasiado, muchas gracias. Y después, en el transcurso de la visita, en algún momento ha criticado el liderazgo único. O sea que realmente él ha subrayado que la misión de la Iglesia es otra y no ha querido ser utilizado por el poder político. Pero a mí me parece muy hermoso que para el Papa las personas que están las últimas sean las primeras, ¿no? Y en Bolivia más o menos será la visita con el mismo carácter, el mismo tramo que hemos visto aquí en Ecuador. No, eso no lo sé, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo creo que el Papa es bien consciente de que cada una de sus palabras es medida y por lo tanto después de esta brillante entrada en Ecuador vamos a ver qué pasa. Yo tengo franca interés a ver qué dice en Bolivia y en Paraguay. Muy bien. Bueno, pues ya son ustedes. Mañana en el Cascabel nos seguiremos ocupando de esta presencia, de esta visita pastoral del Papa Francisco en América y concretamente ya mañana en Bolivia. Después tocará Paraguay. Vamos ahora con el barómetro. Cintia Díaz, buenas noches. Cintia, ¿qué pregunta planteamos esta noche en el Cascabel? Buenas noches, Antonio. Pues está previsto que en las próximas horas Grecia pida el rescate. Sería su tercero. Por eso esta noche les vamos a preguntar si ustedes son partidarios de seguir prestando dinero a Grecia. Si lo son, marquen el 905-855-001. Si no lo son, 905-855-002. Y para comentar este o cualquier otro tema lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico elcascabel@13tv.es o envíenos un tuit. Estamos en @elcascabel13tv. Muy bien, además de Cristina López Slistin, esta noche me acompañan Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Alfonso Rojo, buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches. ¿Está animado Twitter, que le veo a usted muy No, interesado? Estaba viendo de Ecuador, cosas de Ecuador. Ah, bueno. ¿Qué están diciendo la prensa local en Ecuador? Un país muy bonito. Bueno. Es un país precioso. Vale, vale. Alfonso Carlos, no buenas sabías noches. ¿Qué moneda tienen en Ecuador? Creo que es el sucre, ¿no? El dólar. El dólar. Ya es país dolarizado, bueno. Antes era el sucre, ¿no? Se sí. lo recuerdo mal. Y es el dólar, las monedas que tienen sus propias monedas, unas monedillas, que las hacen ellos ahí en la maquinita, que es para el menudo. Estuve en Ecuador. Y siempre te trata Alfonso, la gente acompañando al entonces presidente del gobierno de España, educadísima. Adolfo Suárez González, que fue a la toma de posesión del entonces presidente ecuatoriano, Jaime Roldós Aguilera. Después de su. Luego se mató, por cierto, en un accidente de aéreo este hombre. Y así conocí Quito. Quito es muy bonito. Más, que una ciudad es muy bonita. Preciosa. Colonial 100%, una ciudad sí. preciosa. Bueno, Alfonso, buenas noches, amigo. Antonio, y buenas noches, Maripó Domínguez. Muy buenas noches. Y buenas noches, Luis Salvador. Tenemos muchos temas interesantes esta noche, además de lo de Grecia. Que Grecia empiece ya a hemos entrado en bucle. En poco, bucle. Poco. Luego recibiremos a nuestro analista económico, a Diego Sánchez Lacro, que está por ahí. También dice, es que, claro, esto no mueve en ficha. Y al final el tiempo va pasando y ahí está el corralito. Ya hasta la semana que viene va a seguir el corralito. En fin, y lo que le ha costado ya a Grecia esta broma del señor Tsipras. Está hablando de 5.000 millones de euros. Pero bueno, luego comentamos. Está en el campo griego, ¿no? Estamos, yo le diría, ya en los últimos segundos, ¿no? Estamos en los últimos segundos, decía el ministro Guindos. El caso es que hoy se esperaba que
Grecia, sus representantes Tsipras y el nuevo ministro de Economía se personaran en Bruselas con alguna propuesta concreta después del referéndum del pasado domingo. Y no, y decía yo al comienzo del programa que han ido con menos papeles que una libre, como se dice en Andalucía, o sea, ligeros de equipaje. O sea, no han llevado absolutamente nada, ni ante el Eurogrupo, ni después ante los presidentes de gobierno de los países de la zona euro. Entonces yo os pregunto, claro, el corralito sigue ahí instalado en Grecia, esto continúa. Parece que van a pedir un tercer rescate, pero si no hay propuestas concretas, si no hay una respuesta a las condiciones que pone, evidentemente, la Unión Europea, ¿a qué está jugando este hombre, el señor Tsipras? Bueno, la fecha se le acaba, o sea, la fecha límite es el día 20, entonces, hasta entonces, pues los europeos esperan que ellos hagan ofertas concretas, ¿no? Ha sido un movimiento muy extraño, pero vamos, todo evoluciona de acuerdo con lo esperado. Yo ya les dije a mis oyentes el domingo en COPE que saliese el sí o saliese el no, iba a haber negociaciones y iban a continuar las negociaciones. Europa es enormemente flexible, enormemente paciente, está demostrando muchísima cintura y, bueno, pese a manifestaciones, la verdad, un poquito extemporáneas, que tienen que ver con la salida de Varoufakis, refiriéndose al terrorismo que practicamos los europeos con ellos, o a cosas de esa dirección, pues evidentemente se plantearán las cosas en la mesa, pero están bien difíciles. Pero fíjate, tiene algo que ver, fíjate, que te pregunto a ti, Carlos, claro, puesto que el mundo lo lleva a portada a esta hora, sí se sabe, el señor siempre no ha llevado ninguna propuesta a Bruselas, que se sepa, no ha, en fin, ha llevado un papel de negociación para decir, mire usted, yo pido un tercer rescate, pido estas ayudas y a cambio nosotros estamos dispuestos a llegar hasta aquí, no. Exacto. Pero sin embargo sí se sabe que ha hablado con el señor Obama. Y ya titula El Mundo a esta hora que Obama está reclamándole a Europa un nuevo acuerdo con Grecia. O sea, que no se deje caer a Grecia, que claro, no se le deje salir de la eurozona. Y por supuesto que se le ayude y se le dé dinero. Alguien debería decirle al señor Obama, al inquilino de la Casa Blanca, hombre, que, oye, póngalo usted. Póngalo usted, hombre. Ponga usted un poquillo. Mira, usted quiere saber lo griego, me parece muy bien, por aquello que geoestratégicamente interesa, sus bases las tiene ahí y todo eso. Ponga usted la pasta, señor Obama. La gente tiene que saber. No nos complica la vida a nosotros. Tiene que saber una cosa, y es que quien está haciendo rehén a la población griega no es Europa, es el gobierno de Syriza. Y muchísimo cuidado porque aquí tenemos una comparación evidente con qué es lo que quieren y qué es lo que traman determinados grupos políticos. Vamos a ver, lo que está ocurriendo allí y por lo que no llevan ninguna propuesta económica es porque no quieren adoptar ninguna propuesta económica. Vamos a ver, el plan, que era oculto, entre comillas, porque la gente que sí que estaba en estas negociaciones lo conocía, era convertir Grecia en un estado parásito. Aquello estaba dispuesta, la Unión Europea y la zona euro estaba dispuesta a aceptarlo, siempre y cuando no fuese una cuestión pública, sino que en el momento en el que fuesen incumpliéndose los pagos se volviesen a permitir con determinadas inyecciones volver a emitir deuda de forma que fuese tapando los vencimientos. Con eso que se conseguía no extender el riesgo de que en otros países te reclamen lo mismo. Se aceptaba incluso eso, porque ellos, el gobierno de Syriza, no está dispuesto absolutamente a nada. ¿Y qué es lo que ha puesto en la mesa de negociación y por eso no lleva ninguna propuesta económica? Una cosa que se llama Rusia. Una cosa que se llama sacar la flota rusa que está en el Mar Negro y plantarla en el Mediterráneo. Y eso es lo que ha inquietado al señor de la Casa Blanca. La gente tiene que saber que quien está utilizando en estos momentos como rehén para conseguir un objetivo político suyo es un partido que se llama Syriza, que está jugando con el corralito, que está jugando con que la gente cuente con 60 euros al día, aunque tenga 50.000. Aunque tenga 60.000 en las cuentas, que está jugando con sacar del país a todas las empresas, que ha provocado una fuga de capitales de 45.000 millones, que está empobreciendo a Grecia. Grecia estaba en una senda de crecimiento y con superávit primario en etapa de Samaras. Se lo han cargado. Se han cargado eso. Y en vez de presentar una propuesta económica, lo que está presentando es un chantaje político. Porque realmente lo que supone eso es acercar la órbita de actuación de Rusia. Hemos visto lo de Crimea, hemos visto lo de Ucrania, y lo que están planteando ellos, y por eso ha llamado Obama, y por eso está preocupada Europa, y por eso Alemania está como está, que no sabe muy en qué hacer, es porque lo que están planteando es un acercamiento de Rusia, pero no económico. Pero Rusia es que ha dicho que no tiene dinero para financiar a Grecia. La pensión media, la pensión media en Rusia, usted quiera, pero de carácter económico ninguno, porque no tenemos dinero para darle a usted. Pero la pensión la pensión media en Rusia, no para financiarle a la pensión media en Rusia al cambio es de $70. ¿Vale? Entonces, que me expliquen cómo van a mantener a un Estado como Grecia unos señores que tienen una pensión media de $70. Que me no, lo expliquen, pero bueno, de todas maneras, es yo que... creo que el primero interesado en el asunto griego es la señora Merkel. O sea, en eso no nos engañemos. Cuando Obama la llama, hará una política, digamos, de marketing o de planteamiento exterior, pero los primeros interesados en que Grecia no oscile hacia Moscú son los alemanes. Quiero decir, la batalla de Ucrania es una batalla entre Moscú y Berlín. Es una vieja batalla por dominar todo el cinturón de acero, ¿no?, que llamábamos entonces. No sé.
Varsovia. Y claro, lo que no se puede permitir es que efectivamente los rusos se pongan en Grecia. Ahora, hay que decir que efectivamente el nuevo gobierno griego lo está poniendo muy difícil, y hay que decir que efectivamente, como dice Carlos, de forma muy chulesca, porque en el momento en que ganaron las elecciones, hay que recordar que la primera visita que el lunes por la mañana se brindó es la visita al embajador ruso. Lo primero que hicieron al llegar al poder, en las elecciones, yo estaba allí, era un domingo, el lunes por la mañana se dirigieron a la embajada rusa, y recientemente ha acudido Tsipras a Moscú para negociar sobre la economía. Pero es una forma de amenazar, efectivamente. Esta es una negociación a dos bandas, pero yo creo que tenemos que considerar y poner en valor que el actor que está causando el sufrimiento y la angustia del pueblo griego es un actor único, y se llama Gobierno de Grecia. Decía Carlos déjame que lo explique, si lo puedo elaborar luego quizá pueda rebatirme. Pero claro, decía Carlos, es que esta gente que tiene sus ahorros en los bancos, ¿cómo es posible que solo pueda sacar 60 euros cada día? Y gracias. Hoy estamos viendo cómo hay varios altos directivos de bancos griegos que han declarado, entre otras, a la agencia de noticias Reuters, que estando a martes por la tarde-noche, puede ser que llegue mañana por la noche, mañana miércoles, y si no hay un acuerdo, un preacuerdo de emergencia, el miércoles por la noche o el jueves por la mañana, no haya billetes en los cajeros automáticos. No haya billetes en los cajeros. Por lo tanto, quien está conduciendo a esta situación de emergencia social y probablemente humanitaria al pueblo de Grecia es el gobierno de Grecia. Eso en primera instancia. Y dos cosas más muy brevemente. Todo este tinglado, mi impresión, le guste o no a Syriza y al señor Tsipras, todo este tinglado se va a solucionar con un acuerdo muy similar al que votaron no. Sí. Votaron no, pero es que esto tiene una validez muy limitada. ¿Por qué tiene una validez muy limitada lo que votaron los griegos? Por una razón fundamental, que es geoestratégica y que es de política pura y dura. Una parte no puede decidir por el todo. Y aquí los griegos no están decidiendo solamente su futuro, están decidiendo el futuro de todos los que durante años les hemos prestado dinero para que, entre otras cosas, lo hayan estado tirando al suelo. Alfonso Rojo reía, que es un analista geopolítico de nivel. De envergadura. Usted la cosa geopolítica la controla, la domina, y creo que además la mima, le gusta. Entonces, esta incursión del señor Tsipras con Obama, con Rusia, ¿qué usted está jugando a todo esto? Porque al final, pero vamos a ver, ¿se va a salir con la suya o no? Cualquiera que piense, aquí lo habéis dicho, que Rusia tiene intención de ocupar el sur de los Balcanes, yo creo que está un poco despistado de lo que Rusia en este momento, de lo que es las relaciones entre Oriente y Occidente, entre los eslavos y la OTAN en estos momentos. Es el momento que tienes a Polonia metida en la OTAN, tienes a Ucrania reclamando la entrada en la OTAN como puesto avanzado, tienes a Turquía como miembro destacadísimo de la OTAN. El papel que jugaba Grecia en la Guerra Fría es realmente menor, no se va a poner, y el poder económico de Putin lo hemos visto en la oferta que le hace a Tsipras cuando está allí, que es participar en un oleoducto que pasaría por Grecia y que serán 2.000 millones de euros. Han ido con una propuesta a Bruselas, que es 50.000 millones de otro rescate, y seguimos jugando, que es la jugada. Sí, y nada a cambio, ni una reforma. Es que con el tema, de Grecia, vivimos de muchas ilusiones, casi todas mediáticas. Una de ellas es la famosa humillación, que es la palabra que se utiliza en todas las tertulias, la humillación de Grecia. Oiga, 35 años y medio con Europa rascándose el bolsillo año a año, siendo receptor neto de ayuda, es decir, no es recibe ayuda sistemáticamente. Dos rescates, 260.000 millones de euros enterrados allí, más que el plan Marshall de aquí a Lima, y ninguna respuesta, y sin que ellos hayan sido capaces de crear un Estado viable, un Estado que cobre impuestos y que funcione de forma normal. La segunda, es cierto que los problemas no los inventa, porque vi a Maripau muy alterada cuando hablaba Alfonso Merlos del asunto. Es cierto que no los crea Tsipras, ni los crea Syriza. Los problemas vienen de mucho antes, pero sí es cierto que en estos tres meses, lo que era una situación muy difícil, la han convertido los hermanos gemelos de Podemos en una situación desesperada, en un callejón sin salida. Era muy mala porque, y tercera ilusión, hay que proteger a Grecia, de sus gobernantes pasados, presentes y probablemente futuros. Son una panda de mangantes, sin por dónde haya que agarrarlos. La cuarta, Syriza es un partido de izquierdas y entonces hace que la izquierda española se le haga el culo pesicola.
todo comentarista más o menos con el corazón en el Alagoas, se le hace el culo pesicola con Tsipras y estos. Pues oiga, ¿se ha conmovido usted con algunos comentarios de algunos colegas? Me han hecho mucha gracia. Pues, a la sombra, no, en este caso no a la sombra. ¿Con quién pactaron hace seis meses cuando tuvieron que conformar una mayoría parlamentaria, la mayoría en la Asamblea? Podían haber elegido de los tres partidos que tenían proeuropeos, que tenían pequeños candidatos, cualquiera de ellos, eligieron los griegos independientes, xenófobos, más que Zapata, sí, el concejal este de Madrid, racistas, más que Zapata, el concejal de Carmena, y furibundamente ultraderechistas. ¿Por qué lo eligieron? ¿Por qué? Porque tienen en común con ese partido un elemento central, que es populismo a esgaya y antieuropeísmo. Este es otro factor a tener en cuenta. Y después, el coste para Europa es grande, pues el 2%, pero lo que habría que proponer aquí es que yo creo que se va a decidir estos días, ahora es broma, es que Rajoy, Hollande y Merkel convoquen sendos referéndums en sus países para preguntarle al sufrido penitente. Esto que hemos preguntado nosotros esta noche. ¿Quieren ustedes seguir prestando dinero? Pero hay que hacerlo por referéndum. Hay que montar un referéndum y preguntar a la gente. ¿Quiere usted que una semana de su sueldo este año no lo ingrese usted, sino se lo demos al tío Tsipras para que se lo gaste en Grecia? ¿Sí o no? Y ya verás qué respuesta pero tienes. Pero una cosa, Alfonso. A ver qué respuesta tienes. Y lo de Rusia, amigo, y lo de Rusia es, hay una vinculación histórica, tienen el mismo alfabeto. No es eso. Ha habido alcaldes de Moscú de origen griego. Todo lo que es el Mar Negro está lleno de población de origen griego. En el histórico tienen el viaje de los argonautas, la búsqueda del vellocino de oro. Hay sitios, está todo lleno de esto, y es Rusia. Y es el mismo alfabeto, las mismas cosas. Pero oye, está Rusia como para hacer el gilipollas. No van por ahí los tiros. Mira, Maripana, si me dejas simplemente una aclaración, sí, no van por ahí los tiros. La semana pasada comunicó Rusia a Ucrania que le cortaba el envío de hidrocarburos si no pagaban por adelantado. Esa es la historia. ¿Quién recibe o quién consume el 80% de su gas natural procedente precisamente de Ucrania? Alemania. Es decir, ¿a qué está jugando en estos momentos Grecia? A fastidiarnos vía una alianza con Rusia para bloquearnos el motor industrial europeo. Ese es el maravilloso Tsipras, el supersocial Tsipras, el siempre pensador en los derechos de la gente. Está jugando a meterle una presión antidemocrática a Ucrania, a meterle la presión de Rusia, a que veamos la presión de Rusia, que no va a ser bélica, pero quieren escenificarla, y a cortar el flujo de hidrocarburos a toda la zona de Alemania. Vamos a ver, eso es a lo que está jugando. Que Rusia no puede vivir sin vender hidrocarburos. Que si habéis ido a Rusia recientemente, yo estuve el verano. ¿Tú crees que le preocupa mucho a Rusia con mis hijos de bajar todavía más la renta media a los rusos? Los precios han caído casi un 30%. Alfonso, que en Rusia, desde que yo estuve hace 8 meses. El objetivo es meternos más dudas en la recuperación europea. Y que a eso esté jugando Tsipras es delendable. Pues es delendable. Porque Europa es la que le está dando el dinero. El jugar lo que puede. Lo que es inaudito es la venta de la mercancía tal como se hace aquí. De verdad. No, pero inaudito, la venta de la mercancía te refieres a las burras con mataduras que venden algunos. En algunos medios. El 80 o 90%. Y algunos dirigentes políticos, especialmente la extrema izquierda y el populismo. Pero es que no lo he visto ni en el PSOE, ni en el PP, ni en Ciudadanos. No tiene nada que ver, han hecho ningún comentario que no haya sido bastante tiene muy poco que ver con la izquierda europea. Fíjate qué partidos reciben con alborozo. Bueno, la otra mamonada integral es el triunfo de la democracia. Sí, no, eso ya lo comentamos. Titular de todos los periódicos. La choyocracia. El voto en contra es el triunfo de la democracia. Y si hubiera salido el sí, ¿qué hubiera sido? Y después, pues exactamente lo mismo, Alfonso. Ah, no, pero entonces, el triunfo de la democracia. Pero no es, pues porque la gente no es el triunfo de la democracia. No puedes convertir ese referéndum. Vamos a ver. Mira, ¿qué tres partidos de todos los que hay en Grecia votan a favor de que se convoque el referéndum? Amanecer Dorado, sí, que aquí habéis calificado todos, yo no estoy muy seguro porque no los conozco, de fascistas, sí, y nazis. Sí, extrema derecha, nazis. Nazis, sí, porque ellos reivindican la esvástica, la imaginería. Siriza y los griegos independientes. Sí, es decir, ¿qué tres partidos han votado a favor? ¿Qué hubiéramos dicho en el conjunto de Europa, en cualquier lugar, si quien convoca un referéndum de esta naturaleza es un gobierno de derechas? O que oliese a derechas. O que apestase a centro-derecha.
¿Qué hubiéramos dicho, eh? Luego hay una cuestión. ¿Qué hubiéramos sin embargo, dicho? Después, ¿quién convocaba referéndums aquí? ¿Quién convocaba referéndums aquí y los ganaba? ¿Quién los convocaba? El invicto. El invicto que opaco. El invicto que opaco. Que ganaba todos los referéndums. El invicto que opaco ganaba todos los referéndums. Pero un momento, Maripau y Luis Albón, por favor. No, pero te estaba por decir, Alfonso, sin embargo, después del referéndum, prácticamente, bueno, los partidos grandes, importantes, le han prestado su apoyo a Tsipras después del referéndum, o sea, y precisamente lo que no ha querido es alinearse con Amanecer Dorado, eso por aclarar. No, no solamente no le han prestado esto, sino que Samaras ha dimitido. ¿Se ha ido? Samaras se ha ido. ¿Cómo que le han prestado? El gran partido alternativo en Grecia, no es que Maripau, atente a los datos, es Nueva Democracia, son los liberales y Samaras ha dimitido, o sea, que apoyó ninguno. Sí, ha dimitido porque no era favorable, no era partidario del referéndum. Pero una vez ha salido, se admite que el pueblo griego ha votado eso. Faltaría más. Pues ya está. Eso no es el apoyo de los partidos. Perdona. Pero eso no es el apoyo de los partidos. Podría no admitirse porque Europa no lo está admitiendo. Pero ¿cómo que no lo admitiendo? El referéndum para darles una semana de sueldo gratis a los griegos. Porque los jardineros de Madrid, una semana de sueldo a Grecia. No tenemos derecho a hablar. Venga, por favor. ¿Podemos? Sí. Podemos, venga, sí, podemos sí, seguir. Adelante. Esos son los que están ahí también. Bueno, yo creo que el gobierno griego no está jugando con el corralito. Es evidente que ha habido una fuga masiva de capitales y si no hay dinero, pues han tomado esa medida. Medida terrible, entonces, absolutamente terrible. Si es más, te digo que es tan terrible que me parece ejemplar el comportamiento que está teniendo el pueblo griego, porque es como para que estuvieran en las calles quejándose y bramando. Pero, ¿cómo? Pero están de, son los hasta mayores ahora, evasores de pero, impuestos. Bueno, nada, oye, de manera universo, nada, paso para no ahora. De la tierra, del universo. Los mayores evasores de impuestos. Porque como a mí no me vais a dejar hablar, pues cedo la palabra. Ver, perfecto. Momento, es un grandísimo ejercicio de democracia, venga, querido favor, compañero. Venga, ¿puedo venga, continuar? Venga, vale. Favor, en último lugar, a ver si puedo con la tercera idea y no recibo, en fin. Yo no sé por qué os empeñáis en que la pelota está en el tejado de Grecia. Europa se ha comportado ante esta iniciativa griega. Yo no soy favorable, y lo he dicho en este mismo programa. A mí me parece que ese referéndum no tenía que haberse convocado, pero se ha convocado. Y por tanto, como hay un gobierno que decide convocarlo, pues habrá que respetar la opinión del pueblo. ¿Qué ocurre? Que Europa se ha comportado desde el primer momento siendo partidaria del no, haciendo campaña que es inverosímil, no se entiende por qué, y se hizo campaña porque tenía que salir el sí, porque si salía el no, esto es como cuando a un niño lo castigas con algo tan imposible de cumplir, que no contemplas la posibilidad de que te veas en la tesitura de cumplir ese castigo. Pues esto es lo mismo. O sea, tiene que salir el sí, tiene el que salir el sí, el y tiene no puede que salir, reclamar la deuda. Y esto tiene es que nuevo. Salir el sí. Pero no contemplaron que saliera salir? El no. El no ha salido. No puedes plantear exactamente las mismas condiciones ni pensar que el día después del referéndum en el que ha triunfado el no, tú vas a plantear exactamente lo mismo que el día antes del referéndum. Sí, habrá... Sí, claro que puedes plantear no, exactamente lo mismo. Vale, ¿cuál es la pues que tiene ese referéndum? Perfecto. Vamos a ver, es que déjame pues que, nada, te, déjame pues que entonces, te dé un dato. Déjame que te dé un dato. Grecia solamente, se caiga, solamente. No negociemos, legalidad constitucional. Cortemos pero, la liquidez de emergencia. Maripau, ¿me le puedo formular una pequeña pregunta? Cortemos Maripau, la liquidez de emergencia. Nos puedes explicar, que nos puedes explicar desde que la Unión Europea nace en el año 1951 a través de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, desde que la Unión Europea se funda con un Tratado de Roma, la Comunidad Económica Europea en el año 1957. Gracias por la ¿qué clase. País, pero sí. ¿Qué país, te quiero preguntar, ha utilizado a su pueblo promoviendo un referéndum de esta naturaleza en una negociación que mantiene con el resto de los actores? Te lo digo yo, ninguno. Querido no compañero, lo ha hecho no me nadie. Has oído decir no, que no soy favorable nadie, de que tanto, se hubiera convocado el referéndum, porque parece no, pero, que no pero escucháis, es que no, Maripau, tú estás diciendo, nuestro. No se podrá presentar la misma propuesta. Se podrá no, presentar. Porque hay un pueblo soberano entiéndelo, que no quiere que. No, no, un pueblo soberano vale. Defiende sobre su propia soberanía, sí, soberanía y sobre su destino como país y como nación. Pero sobre el conjunto menos de la que Unión. No, que no sois ningún negociador no europeo. No tiene ninguna validez. Menos mal que no tiene ninguna validez. Ni jurídica, ni administrativa, ni de ninguna índole. No la tiene. Ni desde el punto de vista del derecho internacional. A ver, Luis Salvador. Ya la segunda parte del programa. Que tengas más suerte que yo. Decía un amigo mío que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo.
Y yo creo que eso es lo que hay que aplicar a este caso, ¿no? Esta semana yo escuchaba a mucha gente que cuando hablaban del caso del referéndum daban por hecho que iba a salir, seguro que salía el sí. No. Y como iba a salir el sí, ninguna como encuesta, digo, ninguna yo se lo escuchaba a Eduardo Inda, sí, se escuchaba a mucha gente. Yo pensaba pues también que en algún momento salía pensé el sí, Europa, sí, sí. Que estaba convencida que salía el sí, que esto de que estaba, salía el sí. Que esto ninguna estaba encuesta. Montado. Esto estaba montado por Tsipras para al final tener la excusa para bajar después a Europa y aceptar las condiciones que ya estaba a punto de pactar últimamente y que fue la Unión Europea la que la retiró, porque dijo que hasta que no estuviera el referéndum pues no había nada de qué hablar. Y yo he dicho en todo momento que mucha gente está haciendo análisis sobre esta coyuntura sin pensar cuál es la mentalidad de los políticos que están tomando las decisiones y que probablemente en su constructo mental no está la Europa que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo un mundo como hemos conocido y entendemos que si se acercan a Rusia, o sea, estamos hablando, no, a esta gente tiene su propio mapa mental y para ellos su mapa del mundo, o sea, yo cuando la primera vez que visité Estados Unidos en Nueva York, de repente fui a comprar un mapa en la Quinta Avenida y de repente veo que el continente americano estaba en el medio. Y claro, yo estaba acostumbrado que era Europa siempre el que estaba en el medio. Entonces me di cuenta que dependiendo de dónde estés, el continente está en el medio. Y para esta gente, su continente en el medio es la América Latina, o sea, bolivariana, es otra serie de países como Rusia, como China, como Irán, como otra serie de potencias que también están emergiendo y que también tienen, o sea, intereses de gas, o sea, de gas, de oleoductos, etcétera, etcétera, y por tanto entonces el mapa en el que nos estamos ciñendo no tiene nada que ver. El tema de la deuda, o sea, el dinero que tiene Rusia, si le interesa, no, estamos hablando al final de geopolítica y estamos hablando de qué representa Estados Unidos, qué representa Europa y qué papel estamos jugando todos en el mundo. Y como se ha dicho ahora, cuando se mueve ya ahora mismo Obama es porque está viendo que esto está pasando del dinero a la geopolítica y a la geoestrategia. Y igual que en su momento hubo una pelea por el tema de Ucrania, ahora está empezando a haber otra pelea también por el tema de Grecia, que está conectado, repito, también a otros actores. Pero y eso ya lo hemos explicado. ¿Y qué? No, ¿cómo que qué? Lo que quiero decir es que seguimos hablando. No, seguimos hablando de si ahora mismo entonces van a aceptar o no van a aceptar las condiciones, si entonces se les va a hacer una quita o no se les va a hacer una quita, si Alemania entonces va a ceder o les va a imponer políticas de austeridad. La única realidad es que hoy Tsipras ha ido a la Unión Europea. Todo el mundo esperaba que iba a ir con las medidas que ya había llevado aceptado la vez anterior a ponerlas encima de la mesa y decir, ahora sí, y ha ido volviendo a reírse de todo el mundo porque la partida continúa. Bueno, a ver, ¿qué pregunta vas a hacer? Eso es lo que estoy diciendo. Para eso es lo que hemos dicho todo el rato, ¿no? Tengo una pregunta general. He oído un montón de cosas y solo a Cuesta le he oído ir por esa dirección, ¿sí o no? A ver, vamos a ver, Alfonso. Hemos comentado que el domingo pasado se comentó con los oyentes que saliese lo que saliese en el referéndum, iba a continuar la negociación porque Europa es infinitamente flexible y enormemente flexible. Sí, pero no puede continuar en las mismas condiciones. Una pregunta para el conjunto de la mesa. Y ahora ya se la voy a trasladar a nuestro invitado. Y a nuestro invitado también. A nuestro analista económico, Diego Sánchez de la Cruz. Venga. Se ha convertido en otro mantra decir, a ver si se impone la sensatez, eso de las cosas que se dicen. Claro. Uno pone cara de monaguillo engolado, a la hora que se pone y dice, tiene que imponerse la sensatez, tiene que buscarse el acuerdo. Bien, muy bien. Que alguien de la mesa que me diga qué tres puntos tendrían que componer o ir en la parte principal, en el frontis, de ese acuerdo razonable. ¿Qué tres puntos? Pero si están puestos ya, no, un 30% de quita. No, ¿qué tres puntos? Diego, venga, Diego Sánchez de la Cruz. Buenas noches, Diego. Sí, a ver, porque los que están por el acuerdo, ¿qué quieren? ¿Una semana de sueldo de los obreros españoles dedicados a Grecia? Eso ya lo has dicho, ya nos hemos enterado. ¿Ese estáis de acuerdo o no? Un momentito. Diego. Lo primero. Noticia fresca, ya han terminado la reunión y se confirma que nos vamos al domingo. No tienen prisa por presentar mañana algo definitivo. O sea que tampoco, mañana van a seguir mareando la perdiz, mañana, sin ninguna propuesta mañana concreta. Mañana sabremos por dónde van los tiros, mañana tendremos una intuición. Mientras su pueblo, sigue con corralito, ¿eh? Claro. O sea, para que veamos cómo actúa esta gente. Ellos con tranquilidad y el pueblo con corralito. Es que las noticias frescas, de hecho, Carlos, la segunda que traía ya era la situación en Grecia, por ofrecer un poco la perspectiva. A las dos partes, ¿no? Lo que pasa en Bruselas y lo que están sufriendo los griegos. Entonces, en Grecia hoy se ha lanzado, porque hablábamos antes de democracia, una investigación por parte del ministerio que está a cargo de los temas de comunicación sobre el trabajo que hizo la televisión pública en toda la semana anterior al referéndum. Por lo tanto, además de que se ha iniciado ya un proceso de investigación constitucional sobre si el referéndum era siquiera legal,
A priori no se pueden hacer referéndums, dice la Constitución Helena, sobre cuestiones fiscales, que esta era la base de la pregunta. Pero además, como digo, se acaba de anunciar en la tarde de hoy una investigación sobre el trabajo que hizo la televisión pública. Pero a favor del no. Efectivamente. Una forma de propaganda. Hasta el punto de que, igual que en España, tenemos franjas electorales y decimos 10 minutos para este partido, 10 minutos para este otro, allí se solicitó que se dividiese en franjas, que se repartiese a 50-50 el sí y el no. Y no solo es que no se accedió a dar al menos un poco de tiempo, no, es que no hubo ningún tipo de franja. El único mensaje que transmitió la televisión pública, que han reabierto con un sobrecoste de 300 millones de euros, precisamente cuando más les falta, el único mensaje que trasladaban era el del no. Y por bajarlo más aún, que es lo que pedía Carlos también, analizar cuál es la situación que están atravesando los griegos. Sabemos ya lo que pasa en los cajeros, sabemos lo que pasa en los hoteles, pero es que hoy hay dos datos que yo creo que son clave. El primero, el Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a admitir que ha recibido ya cientos de anuncios de empresas que están pidiendo que se les permita hacer una suspensión de empleo y sueldo a sus trabajadores. De momento no son despidos porque ni siquiera hay dinero para pagar los despidos, y tampoco está claro que las empresas quieran despedir. Ante todo, lo que quieren es poder sobrevivir, y para poder sobrevivir mucha gente se va a quedar en casa sin trabajo pero sin sueldo, en esta especie de despido puente hasta que se solucionen las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, la Cámara de Comercio del sector turístico de las islas, que es una de las pocas potencias del país, al fin y al cabo, el turismo en las islas, ha confirmado hoy que tiene un problema de desabastecimiento en sus productos básicos de limpieza y en los productos de alimentación de importación. Entonces, de los hoteles. Efectivamente. Entonces, mientras se cae a un ritmo de 50.000 reservas diarias la llegada de visitantes a Grecia, mientras las cancelaciones de visitantes se multiplican por 7, esto es lo que siguen llegando, más malas noticias, y sin embargo contrasta con esa burbuja en la que parece que vive el gobierno griego, que por un lado hoy se presenta sin una propuesta y además parece que en la cumbre que se ha estado desarrollando hasta minutos atrás, lo único que han pedido es un poco de plazo hasta el domingo. Esto, por ejemplo... ¿Pero qué están pidiendo concretamente? ¿Qué se sabe que quiere? ¿Qué quiere Tsipras en estas circunstancias? Quiere la quita, pero ya estaba así. Quiere un nuevo rescate de 50.000 millones y quiere que la negociación no sea sea directamente con los jefes de Estado y de Gobierno. No quiere el Banco Central Europeo ni el Troika. Él quiere negociar con esto y quiere un nuevo rescate de 50.000 millones, que sería el tercer rescate, y seguir jugando. Quiere un gesto público, político, de arrodillarse. Es decir, quiere una victoria política. O sea, porque el convertir esa deuda en perpetua estaba dispuesta a la Unión Europea. Pero él quiere que sea un acto público. ¿Para qué? Para beneficiar a Podemos en España, para beneficiar a sus acuerdos de debilitamiento de la zona euro, para beneficiar a Rusia. Vamos a ver, pero sobre todo, fíjate, yo creo que no vamos a entender cuál es la estrategia de esta gente hasta que no comprendamos que son antisistema. Si no comprendemos eso, no nos daremos cuenta de que no buscan, o sea, una persona normal en la situación de Grecia, con las penurias que está pasando el pueblo, buscaría una solución económica para su pueblo. Estos no buscan una solución económica para su pueblo, buscan una cuestión sectaria, buscan una cuestión ideológica, quieren imponer su plan. Miremos las declaraciones que hace Pablo Iglesias, miremos las declaraciones que ha hecho y que ha hecho Tsipras, o sea, miremos cuál es su cosmovisión, no es la nuestra. Ellos quieren otra cosa. En España ellos hablan de volver a esa historia porque consideran que es que perdieron la guerra civil. Sí, sí. Mire, avance un poco la mente, de verdad. Mira el comunicado que ha hecho el Partido Popular Europeo, después del Eurogrupo, después de ver la última jugada o broma de este señor de Tsipras, de no presentar absolutamente ninguna propuesta, ha hecho público un comunicado en el que ha acusado a Tsipras, al trilero, de costarle ya 5.000 millones de euros a Grecia, a su pueblo, por su política temeraria. Palabras huecas y pasar la pelota a los otros 18 países de la zona euro no llevarán a Grecia al crecimiento, le dicen. El gobierno de Syriza deberá trabajar duro para recuperar la confianza de sus socios. El Partido Popular Europeo le manda un mensaje clarísimo. No va a pasar por el aro Europa, más que el señor Obama o quien sea presione. Hoy se ha enfadado, Diego, Francia, sí. Por ejemplo. Sí. Francia ha sido hasta ahora el blando en las negociaciones. Pues hoy hasta Francia ha salido ya un poco mosca después de ver que no había propuesta. La mala de la película es la señora Merkel, pero se supone es que la mala... Una... Y el bueno, el blando no, guindos, es, sí. Francia es conciliador. Sí, o el conciliador. No, hoy ha pasado conciliador de... es guindos, con diferencia. El caso es que Francia sí ha sido uno de los que ha estado... Guindos es el que quiere que les demos una semana de sueldo. Bien, pues vamos a ver. Como estas cuestiones se toman por unanimidad, al final bastaría con que un solo país bloquease un acuerdo. Claro. Y aparte hay que tener
en cuenta todos los gobiernos que tienen que pasar esto por el Parlamento con el consecuente desgaste. Entonces, vale, olvidémonos de Alemania, se nos caen las cosas tan difíciles. Francia ha salido hoy echando humo de la cumbre que ha habido por la mañana. De hecho, el primer ministro Valls ha tenido una conferencia, lo cuentan hoy los medios de comunicación, para intentar bajarle los humos a su ministro, que salió auténtico, rebotado, sí, después de haber dado la cara por los griegos, haber esperado que hoy diesen un gesto un poco más de compromiso y no lo ha obtenido. Y entonces hoy era el primer ministro el que hablaba con él, porque ya diciéndole esto. No lo quieren. Pero ojo, voy a enumerar países que ya han hablado claramente. Finlandia está hasta las narices. Estonia está hasta las narices. Letonia, cuyo ex primer ministro es además el negociador clave de la Comisión Europea, está hasta las narices. Bélgica está hasta las narices. Había sido otro de los países negociadores y sí, se ha convertido en un auténtico halcón. Es uno de los más duros ya con Grecia, duros con quien no cumple, por cierto. No duros por aquí una pasión de ir contra nadie. Holanda, Irlanda, Portugal. De hecho, si cabe, hasta el gobierno español ya ha estado más dialogante. Sí, que, no, por eso. ¿Ha sorprendido quizá la postura del gobierno español? Decía antes Alfonso Rojo, Luis de Guindos parece, ¿verdad?, una mamá, bueno, al lado de lo que hemos escuchado los días previos al referéndum. Aquí le van a criticar, claro, por ser un poco más frontal. En realidad, la triste realidad para Syriza es que el gobierno español puede permitirse no ser tan duro con Syriza, porque es entrar en esa reunión y está llena de ministros que están deseando echársela al cuello a esta gente, que lo único que hacen es llamarles mafiosos, terroristas, criminales, sí, y hoy, es que tenían una oportunidad perfecta de pasar página y enseñar que habían cambiado las formas y el fondo de la situación con la salida de Varoufakis, lo único que han pero hecho Diego, es que, llegar con es que no lo pueden no cambiar propuesta. Porque yo creo que hay una cosa que se ha deslizado aquí encima de la mesa que tenemos que ver, y es por encima de la realidad de los hechos, de la realidad económica y de las soluciones que va a buscar y que va a conseguir la Unión Europea, porque el gobierno griego es un buscador de problemas, no de soluciones, está la propaganda, la artillería pesada, la propaganda de Syriza ha sido brutal. Sí, aquí en ¿por España, qué ha salido? En España, evidentemente. ¿Por qué ganaron las elecciones casi con mayoría absoluta? Porque hicieron una campaña de propaganda muy buena, exitosa, arrolladora. Pero es que, y engañaron a los griegos. Pero es que los últimos días, empezando por la tarea que han llevado a cabo, empezando por la tarea que han llevado a cabo los medios de comunicación públicos en Grecia, que han defendido el no, pero a lo bestia, la campaña ha sido espectacular. Entonces, esta idea de decir, estamos ante la Europa de los mercaderes, de los financieros, de los terroristas, de los mafiosos, estos acreedores que nos quieren ahogar, pero vamos a ver, si aquí la realidad es que en el mundo, que somos 7.500 millones de personas, hay un pequeño territorio que se llama Unión Europea, en el que vivimos 700 millones de personas, que es el territorio con mayor protección social de todo el mundo. En educación, en sanidad, en infraestructuras y en todo lo que queramos. Y lo que hay que decirle a los griegos, y con esto termino, es que esto ha sido posible y es posible en Europa a pesar de comportamientos gamberros como los que siguen manteniendo ellos en la mesa de negociaciones. Precisamente a pesar de ellos. A mí me gustaría también saber, Alfonso, ¿por qué cuando la gente vota algo que no os gusta, la gente es tonta? Son tontos los que votan a Carmena, son tontos los que votan a Syriza. La gente vota porque está cansada, harta, y porque tiene una esperanza de algo distinto. Y vota. Y no me digas que son los que han votado. Pues lo que tienen y lo que van a tener, pues tienen que asumir las consecuencias. Sí. Lo que pasa es que los griegos voten cinco lo que voten, de votan por los griegos. Yo supongo que no votarán por los portugueses. Pues Cristina, si por favor, yo, tiene la palabra. A mí me ofreciesen lo que Syriza ofrecía, hubiese votado Syriza. Porque la novedad no estriba en la bondad o maldad del pueblo, sino que Syriza mintió. Ningún partido socialdemócrata europeo, ningún partido de centro-derecha, ningún partido como Samaras mintió hasta el extremo de decir: os vamos a subir las pensiones, vamos a contratar más funcionarios, os vais a seguir jubilando a los 52 años, no vais a pagar impuestos y le vamos a hacer un corte de mangas a Bruselas. Esta es la campaña y está ahí. Entonces, no es que los griegos fuesen en ese sentido tontos en absoluto. Lo que tienen es un partido en el gobierno pues no lo sin escrúpulos.
sin escrúpulos. Entonces yo veo un problema a medio plazo en Europa. Según están evolucionando las cosas en Grecia, se acaban de hacer encuestas, por ejemplo, la Bild-Zeitung ha hecho encuestas en Alemania, y por fin la gran mayor parte de los alemanes han tirado la toalla. No saben ni qué hacer. ¿Por qué? Porque son conscientes de que el dinero lo prestan ellos, no la Merkel, no el gobierno francés, lo prestamos nosotros. Mientras que en España las encuestas favorecen el discurso de Podemos. No. Bueno, vamos a ver, este domingo han salido encuestas electorales de acuerdo con las cuales los tres partidos en liza en unas elecciones, vamos a ver qué pasa. Sí, pero serían sobre PP, PSOE y Podemos. Dice que pero lo que te quiero decir es que cuando Pablo Iglesias dice, por ejemplo, porque es un gran demagogo, como ha dicho este fin de semana, los griegos no pueden porque son el 2% del PIB, pero nosotros podemos con Europa que somos un 13. Lo dice sabiendo que eso le da margen en las encuestas. Entonces es un problema también de decir, bueno, haz las cuentas con la realidad. Hay cinco grandes mentiras dentro del argumentario con el que Tsipras se presenta esta negociación. Y que ha comprado Podemos porque le interesa aquí en España mover. Mañana las contamos en Libre Mercado, cuña publicitaria, pero las avanzamos. Libre Mercado, pueden leer a Diego Sánchez Dragón, muy interesante. La primera, revista digital. La avanzamos aquí, la primera. El Banco Central Europeo... Si he dicho Libre Digital, perdón. Sí, no, es vale. Nuestra sección de economía, Libre Mercado. Primera falacia. El Banco Central Europeo no solo es que no está estrangulando a la economía griega, es que ha sido demasiado generoso con la economía. Con la teoría propia de funcionamiento y las normas del Banco Central, no tenía por qué haber abierto una línea urgente de liquidez. Era una voluntad política la que expresaba Draghi, con la que muchos miembros del Consejo de Gobierno no estaban de acuerdo. Y no solamente la abrió, sino que la abrió, Antonio, con 89.000 millones de euros. Y la ha mantenido abierta hasta que la deuda griega cayó en impago. Cayó en impago, por cierto, en el momento en el que no decidieron seguir dentro del rescate, porque si hubieran seguido dentro del rescate, jamás hubieran caído en impago, y al no caer en impago, podrían haber seguido tirando más y más liquidez de esos 89.000 millones, que no se cuentan cuando hablamos del rescate, pero que ha inyectado el Banco Central. Esa, número uno. Número dos, la troika, si algo de algo ha pecado, es de haber sido blanda. En primer lugar, los plazos no tienen por qué redefinirse cuando cambia un gobierno, pero la troika accedió a negociar durante 6 meses más para llegar, ¿a qué? A un corralito y a esta situación límite. A esto le podríamos sumar los desplantes, los insultos y también las formas de negociación, ya al margen de lo que han sido insultos y demás, sino las formas de negociación tirando para atrás cosas que se habían acordado ya con la propia Syriza. La tercera, la quita. Ya ha habido una quita. El 90% de los acreedores privados, familias, bancos, fondos que tenían dinero en deuda pública griega, fondos de pensiones, de hecho, en muchos jubilados, por ejemplo españoles, tenían una parte de su cartera en deuda griega. El 95% de los acreedores privados se ha comido una quita que es de mínimo del 50%, pero en general del 80% de su valor. Mucho o poco. Son otros 100.000 millones de euros que no cuentan cuando se habla del rescate, pero que han sido un agujero para mucha gente. Cuarto, las condiciones que tiene Grecia, ya las hemos comentado, son generosas. Son per se una reestructuración de la deuda, porque Grecia hoy paga muchos menos intereses y tiene un plazo mucho más generoso para devolver sus obligaciones. A 30 años vista, para empezar a devolver. Y además, incluso si se hubiese mantenido en el programa, estaba sobre la mesa, lo hemos comentado aquí, la posibilidad de extender de manera casi perpetua la deuda. O sea que por plazos y por dureza no va a ser. Y por último, los intereses. Se oye mucho dentro del argumentario de Syriza, que parece que se distribuye a veces en España, no digo por nadie de aquí, pero sí por algunos de nuestros políticos, desde luego, que recitan como papagayos lo que dice Syriza allí en Atenas, pues hablan mucho de que el rescate ha ido todo a pagar deuda, que ha sido echar deuda encima de deuda, dinero encima de dinero, que no ha llegado a la gente. Pues bueno, resulta que el rescate ha evitado que la deuda pública griega aumente en 50 puntos del PIB, es decir, la mitad de toda la producción de un año en Grecia se hubiera ido a pagar eso. ¿Y por qué? Pues antes decía Alfonso que no estamos en una Europa tan de mercaderes como dicen. En realidad, esta es la mejor prueba. Si estuviéramos en una Europa de mercados, Grecia estaría quebrada y no se hubieran ahorrado en ningún caso esos intereses. Como están en un rescate, se han ahorrado esos intereses. Vamos a oír lo que, por cierto, hoy se acordaba Pablo Casado de tu amigo, Alfonso, del señor de la coleta. De cómo está jugando también el Podemos, precisamente, a hacer electoralismo de aquí dentro de España, de lo que está pasando con Grecia. Vean. Pues que han elegido un mal compañero de viaje, porque enarbolar la bandera griega en España, yo creo que es prácticamente decir, bueno, yo ofrezco el corralito, cuando en España se están creando 1 millón de empleos en esos últimos años y se puede crear otro más en los próximos, ¿no? Si Podemos lo que quiere es enarbolar banderas venezolanas y griegas, pues yo creo que los españoles, que sabemos lo que cuesta salir adelante, que sabemos que han estado en riesgo las pensiones, la sanidad, la educación, por culpa de las políticas irresponsables de la izquierda,
pues bueno, pues ellos verán. Bueno, el problema es que haya gente que se crea que la solución está en las propuestas que hacen partidos como Podemos, ¿eh? Pero hay mucha gente que lo piensa, y sinceramente. Claro, pero hay gente que cree, sobre todo los chavales. Déjame que lance una... No, jóvenes, hay mucha gente en España. Ahí está la solución. Pero déjame tiene que ver con el sistema impositivo. Que lance una pregunta a la mesa. Uh-huh. Vamos a ver, si Europa, que lo ha dicho 800 veces, estaba dispuesta a mandar hace aproximadamente unos 15 días, 20 días, 40.000 millones de euros, ¿por qué no lo coge Grecia? ¿Por qué no lo coge Syriza? Bueno, pues porque lo que está buscando no es económico. Porque lo que está buscando es una victoria política. ¿Por qué Podemos está utilizando el mismo discurso? Porque están buscando otra cuestión. Mira, yo creo que hay una cosa que es bastante importante. Espera un momento, me dice Diego que tienes una noticia importante. No, no, que Merkel acaba de decir que no les va a dar un crédito puente. O sea, que por lo tanto ya se cierra esa puerta, que es era la mitad de la negociación. Antes preguntábamos aquí, ¿qué quieren negociar? Pues querían negociar dos cosas. Un crédito puente. Eso acaba de denunciarlo. Lo acaba de denunciar, está hablando ahora mismo. Entonces acaba de decir que nada, es decir, la mitad de lo que tenían encima de la mesa era conseguir un poco de árnica para los próximos meses y luego ya negociar el tal. Pues esta propuesta trampa con la que ya fue Tsipras, por cierto, hace una semana a Bruselas, la acaban de decir que no. Pero fíjate, se ha dicho que no va a haber crédito puente. No, 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 no. Pero es que Tsipras lo que quería era llegar a la mesa y decir, mira lo que traigo, a toda mi gente apoyándome. Como si los europeos no supiesen que un gobierno que viene votado por su país es plenamente democrático. Claro. Es que el pensamiento es fascista. O sea, es pretender que los interlocutores que tú tienes, de ahí la desesperación de Dijsselbloem, por ejemplo, los flamencos, los holandeses no entiendan este lenguaje. ¿Cómo es posible que tú llegues después de una ardua, super ardua negociación a un punto y de repente cojan y les den el corte de mangas a los europeos y convoquen un referéndum a espaldas de los socios con los que han negociado? Es que lo ha dicho por la sencilla razón, como decía Carlos, de que lo que se trata es priorizar una victoria política dentro de Grecia. Ellos no podían pedirle a los griegos que adoptasen medidas como nosotros hemos tenido que adoptar de sobriedad. No podían porque hubiesen bajado en las encuestas. En entonces, ¿qué han hecho? Ido a las elecciones antes. Antes se han llevado el respaldo de las urnas. Y ahora pretenden llegar a Europa y decir, mira, aquí tienes un referéndum, envainatela. Pues acaba de decirle la señora Merkel, miren ustedes, tan demócratas eran después del referéndum. Déjame terminar una... Carlos Luis, venga. ¿Por qué es importante lo que está haciendo Merkel y por qué no tenemos que caer en la trampa que está trazando en estos momentos Syriza? Porque no es cierto que esté buscando una solución económica para los griegos. Lo importante en estos momentos es el pueblo griego, no es los políticos griegos, que es muy distinto. Vamos a ver, lo que está haciendo Merkel es decir, vamos a ver, hemos perdido una oportunidad maravillosa para haber quitado a Syriza, porque lo tendrían que haber quitado los griegos, porque es un país responsable y democrático. Y se ha perdido una oportunidad preciosa, que era la de ese referéndum para que hubiese salido el sí y se hubiesen tenido que marchar. Ha salido el no. Si no, ¿qué es lo que está haciendo Merkel? Decir, vamos a ver, ¿a dónde quiere llevar Grecia, a dónde quiere llevar Syriza a Grecia? ¿A dónde quiere llevar Podemos a España? Lo quieren llevar a una órbita, si lo ha dicho Tsipras abiertamente. Queremos acabar con el sistema europeo. Él lo ha dicho, queremos acabar con el sistema económico europeo. Queremos acabar con la austeridad en Europa. Queremos acabar con el poder de las instituciones europeas. Si es que de verdad en España hacemos una cosa que es, les escuchamos las frases a los políticos y decimos, va a ser que está exagerando. Bueno, a lo mejor no está exagerando y está diciendo la verdad. Y están diciendo la verdad. No creen en nuestro sistema. ¿Qué es lo que está haciendo Merkel? Una cuestión que es totalmente lógica. Es decir, oiga, ustedes se presentan en una reunión y no me traen ni una sola medida para conseguir empresas, riqueza y empleo para su pueblo. Pues mire, voy a tener que acabar siendo yo, Merkel, la que piense en el futuro de los griegos. Y voy a pensar que es mucho mejor que ustedes tengan que acabar marchándose por culpa de que no tienen dinero que condenar a los griegos a que tengan que estar bajo la bota de ustedes. Bueno, señores, pues vamos a dejarlo aquí de momento, porque yo creo que no vamos a... Y pendiente de las próximas horas, pero no parece que vaya a cambiar nada. Muy breve. A ver, Luis Salvador, primero. Venga, y todo el análisis que se ha puesto encima de la mesa, con el de Cuestas, con el que estoy bastante más de acuerdo. Porque, repito, el problema es cuando tu interlocutor no está interesado en la misma negociación que tú lo estás. Nosotros estamos pensando si esto que ha hecho ahora mismo también Angela Merkel del no crédito puente, también ha sido mover ficha en esta partida. Ha sido decirle, os voy a quitar un argumento para que a partir de aquí veáis que esto es... Os vais fuera, os quedáis dentro y entonces seguís vosotros los que tendréis que rectificar. Porque hasta ahora todos los gestos que ha hecho la Unión Europea a ellos les ha dado exactamente lo mismo. Y lo que ha dicho, pues ya no hacemos gestos. Ahora, o movéis ficha o os vais. Diego, una pregunta muy breve. Vamos a ver, no hay crédito puente y lo acaba de denunciar Merkel. Pero sigue estando en la mano del BCE, del Banco Central Europeo, el inyectar algo de liquidez para que los bancos abran. No puede. ¿Sabes por qué no puede? Porque... O sea, ya ha dicho que no, pero podría.
No puede, técnicamente no puede. Al final, Draghi ha ido políticamente, no se le puede reprochar que no lo haya intentado, pero lo que le pasa al Banco Central es que, igual que tú, para acceder a un crédito necesitas un aval, para llegar a esta barra libre de liquidez que le habían abierto a Grecia, tienes que tener algún tipo de contraparte. La contraparte era la deuda griega. En el momento en el que Grecia entra en quiebra, al hacerle el impago al FMI, su deuda pasa a cotizar, pues ser, digamos, un bono tóxico, ya no basura, sino tóxico, ya no se puede aceptar como aval a cambio de esa liquidez, y por tanto lo que esto supone es que ya no se puede presentar esto para acceder a la ventanilla de liquidez, y por mera restricción técnica lo que no puede hacer el Banco Central Europeo es esto hasta que no haya un acuerdo. ¿Y en eso entra la liquidez de emergencia? Sí. ¿Entra en eso? Es más, ya no están en la liquidez normal. ¿Y cómo van a abrir entonces el domingo bancos? Si hay acuerdo. ¿Y cómo abren los bancos? El domingo si hay acuerdo pueden hablar el lunes, pero los bancos dudo que abran el viernes. Lo que sí digo una cosa, que tanto los ministros hoy, lo que se ha filtrado de la reunión del Eurogrupo, donde están los ministros de Finanzas y Economía de los países de la zona euro, ha dicho alguien que, después de escuchar otra vez a este que ha sustituido a Álvaro Fakis, al pinta de matón, Euclides Sacalotos, que es lo mismo que Varoufakis, que formalmente el hombre es mucho más educado. Exacto, más educado. ¿No viste la imagen de Varoufakis cuando se marchaba? Se sube en la moto, se pone el casco, se sube la mujer sin casco. Sí. Digo yo, oye, mandan ellos. Y hay una cosa que es común en todos ellos y que tendría que haceros reflexionar. Yo sé que no os lo hará. Es fijaros que todos son profesores en la universidad. Sí, sí. Igual que tu amigo, el de la coleta. Ah, profesoría. Yo recuerdo cuando en China los que mandaban eran los actores, la viuda de Mao y aquellos. Y vino. Lo que vino. Bueno, hay 18 ministros y va a venir lo que va a venir. Hay 18 ministros preocupados y uno que no se da cuenta. Eso lo dice el belga lo ha dicho. De la reunión. Y, claro. Y Donald Tusk. O sea, uno que no se da cuenta que es el griego. Pero sacarlo este es el educado. Y el Consejo Europeo. Nació en Holanda, vive en Londres y daba clases en Londres. Sí. Y lo han recuperado. Y Alfonso le llaman el aristócrata rojo. Sí. Volviendo al tema, aparte de estas declaraciones que comentabas, ha salido ya a parecido Donald Tusk, que es el portavoz de todos los... Él acaba de decir... El letón. Si hay acuerdo... No, el letón este es el de la Comisión Europea. Pero... Este es un expresidente polaco, creo. Bueno, tanto monta. Lo que ha dicho Donald Tusk es que habrá condiciones estrictas o no habrá acuerdo. Muy repetitivo. O sea, que le van a poner las peras a la... O sea, que dejarán caer a Grecia. Que había 18 ministros preocupados y uno despistado. Yo no despistado. Probablemente el único que no está despistado es el que dicen que está despistado. Y por eso los demás están todos preocupados. Es lo que dices. Sí, sí. Lo dices tú. Sí, hombre, claro. Más allá de todas las cuestiones... Antes me dijiste que quería decir, pues lo contrario del análisis que tú estás haciendo, que lo estás metiendo dentro de Grecia, y yo lo estoy sacando fuera de Grecia. Vale. A ver, venga, Más allá de todas las cuestiones técnicas y de alta política, etcétera, en relación a este caso, yo diría que la crisis de Grecia nos ha permitido también ver cómo en España, que es un país muy divertido, ha aparecido la figura, dicho sea con todo el respeto, del tonto de la bandera de Grecia. Que es el que tal, la camiseta de Grecia, el que en el ayuntamiento pone la bandera, ha faltado que alguien patente la camiseta con el logo. Bueno, yo estoy con Grecia, ¿no? ¿Te queda alguien más por pintar de tonto? Lo he dicho. El tonto de la bandera de Grecia y con respeto. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me parece tonto? Como lo pusieron en el ayuntamiento de Zaragoza, digo, pues por saberlo. Porque en este país lo que más cabrea a los ciudadanos, según dicen los sondeos, es una cosa que se llama corrupción. Y en Grecia el problema que tenemos es exactamente un problema de corrupción. O sea que aquí lo denunciamos y nos vamos a Grecia a apoyar a los corruptos y hacerle palmas con las orejas. Hombre, si eso es de listos, que baje Dios y lo vea. Es el país con más sobornos de faltaban la OCDE, tontos. Ya lo ha llenado al Fanke. ¿Te acuerdas? Pues es el país con más ratio de sobornos de toda la OCDE. Cintia Díaz, cuéntanos, vamos a ver, Cintia, léenos algunos de los mensajes que hemos estado recibiendo en estos minutos y nos dices cómo va el barómetro, que me comentan que son miles las llamadas que se están produciendo o se están registrando en este caso. Y además, Antonio, te vengo a contar una última hora porque Pablo Iglesias ya ha publicado las listas con las que se presentará a las generales. Ojo, porque no hay sorpresas en cuanto a Íñigo Errejón o Carolina Bescansa, pero ha incluido a Tania Sánchez y además os va a sorprender este siguiente nombre que aparece según Público: Carlos Díbar.
¿Os suena? Sí, sí. Pues este es el señor ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, conocido porque saltó el escándalo que este señor se fue a Marbella, pagado esos viajes a cargo del órgano. Pero bueno, vamos a ver cómo que aparece, aparece en la lista, Carlos que Vival. Se presentará para Podemos, según pública. No puede ser. No, 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 ¿qué ha pasado? Será otro Carlos Díaz. Tiene que haber un momento. Hasta donde se ha publicado esta información, parece ser el nombre de las listas, etcétera, que lo han filtrado al diario público. Hay un personaje importante que ahí aparece, que es el señor Gómez Benítez. Gómez Benítez es amigo y abogado de Garzón y es uno de los personajes que tuvo la suerte de que Zapatero le mandó en su momento a negociar con la banda terrorista ETA. Y de hecho, aparecía en las actas y de hecho intentó negociar que una serie de casos que había en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo que se cerrasen y que aquí no pasaba nada y que no se juzgasen. Gómez Benítez. Entonces yo estoy viendo algunos chascarrillos en relación al tema de Díbar, pero chascarrillos en forma de bulo al tema de Díbar, pero lo confirmado por público es que Gómez Benítez, el hombre que mandó Zapatero a negociar con los asesinos de ETA, sí estaría en, sí estaría en la lista. Gómez Benítez. Benítez es un hombre muy próximo, el amigo al de Garzón, Baltasar. Pero es una persona muy próxima al Partido Socialista. Sí, Benítez fue el que mantuvo, según las actas, aquella conversación en las que se alude al chivatazo del Faisán. También. Y al Partido Comunista de las Tierras Vascas y a Jarray, etcétera. Desde luego tiene una hoja de servicios, un muy expediente adecuada. Importante. ¿Es la propia, importante. ¿En la lista o no? No, aparece. Perdón un momento. Lo de Díbar es una broma que se ha publicado en las redes sociales. Sí, según este periódico, lo que habla de este hombre, del que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y negociador de Zapatero con ETA, José Manuel Gómez Benítez. Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Este sí aparece también. Sí. De la Asociación Unificada de la Guardia Civil y el abogado David Bravo. Este no sé quién es. Y además, su exnovia Tania Sánchez. Pero que es normal, hombre. Pues nada. Para mí no es ninguna. Luego decís que no protegen la familia. Oye, hablando de familia, señores, estos han llegado. Diego, quédate un ratito si quieres más, y ahora ya te, por si acaso quieres acompañarnos, y te vas en el momento que demos paso a la publicidad. Porque esto, y así, si hay, se produce alguna novedad de última hora en Bruselas, nos la cuentas. Fíjate, han llegado al gobierno hace dos días, al gobierno de los ayuntamientos y de algunas comunidades, y han descubierto el nepotismo, el enchufismo al estado puro, pero además con bastante desvergüenza y con cara dura, digna de eso, de un elefante con paperas, como decíamos los chavales, cuando teníamos muchos años atrás eso. Bueno, pues a los casos de Carmena en Madrid, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se ha hablado de enchufismo y nepotismo. En Barcelona, varios casos. En el Ayuntamiento de Barcelona, de Ada Colau. Hay que añadir ahora el de la nueva consejera de Sanidad, del gobierno del gazpacho balear, por los muchos partidos que lo forman. Ha colocado esta señora a su marido, ¿eh? Además lo ha hecho al frente de la Dirección General del Departamento de Salud, de Baleares. Y además ha dicho, es que yo me rodeo de los mejores. Y si es mi marido, la falta de decir, bueno, pues fíjense, Nobel. Vean lo que Cintia Díaz nos ha preparado. En Baleares han tomado nota del enchufismo podemita. Periodista Digital destapa el último caso que se da en la Consellería de Salud de Baleares. Allí Patricia Gómez, recién nombrada consellera de Salud, ha enchufado a su pareja Juli Fuster para dirigir el Servicio de Salud Balear. Fuster ya fue director general del Instituto de Salud en el primer Pacte de Progrés, por lo que la gran apuesta de este gobierno de aire nuevo es poner al responsable que ya estuvo hace años. En definitiva, se van aglomerando los enchufes sentimentales, empezando por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su novio, Adrià Alemany. El novio de Ada Colau estará al frente de las reuniones del ayuntamiento. No hay nada ilegal ni moral en esto. Lo que sería y es injusto es que una persona sea vetada o difamada por el mero hecho de ser mi compañero y padre de mi hijo. Seguimos en Barcelona. Gerardo Pisarero, primer teniente alcalde, enchufa a su pareja, Vanessa Baliño, como asesora en el área de vivienda. No nos olvidemos de Kichi, alcalde de Cádiz y actual pareja de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Poco sabemos de sus propuestas y demasiado sobre sus intimidades. Hace unas semanas conocíamos al nuevo fichaje de Ada Colau, la mujer que orinaba en la calle y artista post-porno. Hoy es la responsable de comunicarse con los medios. Pues bien, ahora Mónica Oltra se confiesa, nos cuenta sus gustos más atrevidos. En fin, todo queda en casa.
Oye, a propósito de lo de Baleares, vamos a saludar a Juan Manuel Lafuente, que es el portavoz adjunto del PP en Baleares. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, esto parecía una broma al principio, pero no. La consejera, la nueva consejera de Sanidad del gobierno de Baleares, ya por eso al principio parecía que era una broma digna de los santos inocentes, pero no. Ha colocado a su marido como responsable máximo de la Dirección General de Salud de las Islas, ¿no? Sí, sí, así es. Se llama Yuri Fuster. Sí, así es. Bueno, y esto, vamos a ver, ¿cómo lo ve? Porque ella dice, claro, queremos a los mejores en nuestro equipo. Le ha faltado decir, y entre los mejores está mi marido. ¿Qué narices? Con dos, en fin, dos narices, eso. ¿Eh? Así es, nosotros hemos solicitado la comparecencia de la consejera para que explique pues las razones técnicas o el razonamiento por el cual ha tomado esa decisión, y que eso sea para el beneficio de los ciudadanos de Baleares y no basados en otras condiciones, ¿no? Sí, pero vamos, esta señora lo que ha dicho es que el director general de salud de las Islas Baleares tiene un currículum profesional brillante y su trayectoria profesional está absolutamente por encima de su trayectoria personal, para justificar cómo, por qué ha nombrado precisamente a su marido, al señor Fuster, ¿eh? Yo no tengo el currículum de este señor, pero me imagino que será efectivamente muy, muy brillante, ¿no? Para que la señora no haya tenido ningún empacho en nombrarle director general de su departamento, de la consejería que ella dirige. Así es, en todo caso otra de las opciones que bastantes círculos políticos de Baleares se barajaba es que era una cuestión de cupos, es decir, como los pseudoprogresistas se basan en los cupos de que tiene que haber tantos hombres y tantas mujeres, pues el consejero real será el marido y por cuestión de cupos han tenido que poner a la mujer, no lo sabemos, y por eso queremos la comparecencia de la consejera para que explíquense en el Parlamento. Dice pues, que ellos... Dice, estamos representando a los ciudadanos quieren un cambio. No sé si este es el cambio que quieren los ciudadanos de Baleares, que ella coloque a su marido, por ejemplo, lo ponga ahí al frente del Departamento de Salud. Y además ha dicho, tiene un desparpajo extraordinario esta señora. Esta señora yo creo que va a dar grandes días de gloria también, a tenor de cómo se explica. Se llama Patricia Gómez, ¿no? Dice, mi única decisión con respecto a mi marido, la falta de decir, a él, la tomé hace 6-7 años cuando decidimos compartir una vida juntos como pareja. O sea, que esto de haberle nombrado director general del Departamento de Salud, eso es una broma. En el dolor y en la salud y la enfermedad, y para siempre. Y en el trabajo. En el trabajo. Y en la riqueza y en la pobreza. Oye, tampoco, de ella humanamente, tampoco habla mal. Es decir, ya, ¿a quién vas a colocar? ¿No vas a colocar a un desconocido? Claro. Lo tremendo era que hubiera colocado un lío. Oye, lo que no van a cumplir es el plan Concilia, porque se van a llevar el trabajo a casa. Se van a llevar el trabajo a casa, todos los dos juntos. Que se lo hagan mirar, ¿eh? Sí, sí. Vaya, vaya. Bueno, pues nada, ustedes le han pedido explicaciones en el Parlamento Balear a la señora Gómez, entonces, ¿no? Eso es, y además la izquierda había hecho especial bandera en la cuestión de poner de la transparencia, de la regeneración, de la ética en la campaña, y bueno, parece ser que este nombramiento, pues salvo que nos demuestren lo contrario, pues sus sombras en esta materia tienen, ¿no? Pues tomen nota. Hombre, yo creo que en estos casos cabe preguntarse qué no habrían dicho de consejeros o alcaldes del PP si hubieran colocado a sus parejas sentimentales o a primos o cuñados. Hombre, también se colocaba gente, siempre sí, no, seguramente. Sí, pero se montaban unos follones y algunos tenían que dimitir, pero vamos a las dos horas. Y no han colocado a varios. Los casos de la hija de Miguel Álex Cañete en Agricultura, o de la sobrina o sobrino, que no recuerdo bien, de Luis de Guindos, o el caso del hermano de Aznar, porque era, ojo, que este era funcionario también de oposición. Y la sobrina de Luis de Guindos. Defensor del pueblo, en la oficina del defensor del pueblo, y que tuvo que dejarlo, porque era hermano de Aznar. La sobrina de Guindos, yo recuerdo, desde que yo hacía información del Tribunal de Competencia, estaba ella en el Tribunal de Competencia. Claro. O sea, no sé, debía hacer 15 años, no sé. Bueno, o sea, pero hay una trayectoria impresionante. Vamos, gobernando el Partido Socialista con una trayectoria oposición, no el domingo en el programa de Carlos, en la Mari Morena, se nos defendió aquí con mucho ahínco los enchufes en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién? Explicaciones bastante peregrinas, porque claro, lo que nos contaba el concejal de Carmena era que han adelgazado, el concejal de Hacienda, que han adelgazado la estructura administrativa, lo cual me parece estupendo si de lo que estamos hablando es de, claro, si estamos hablando de ahorro fiscal, oye, me
quito el sombrero. Pero es que no estamos distintas, hablando de son dos cosas distintas, fiscal, Diego. Que en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que necesitaba un plan de adelgazamiento, eso era obvio. Claro. Otra cosa es que no lo hagas metiendo claro, a familiares. Claro. Eso no. Pero que lo primero no necesitaba el Ayuntamiento de Madrid, vamos. Aquí la historia es como de aquí a Lima. Los que pagamos los sueldos, los asesores, los despilfarros y tal, somos nosotros. Entonces, vienen unos y te inflan los asesores. Y entonces tú te quejas. Y viene uno y dice, no, yo soy la regeneración, yo voy a acabar con esto. Y entonces dice él, yo quito a la mitad. Dice, vale, quita a la mitad, pero mete a los familiares. Y te dicen, ¿veis cómo ya ha reducido a la mitad? Dice, vamos a ver, oiga, aquí el que pagaba antes y el que paga ahora y el que pagará mañana somos nosotros, ¿vale? Y nosotros no queremos ni que haya exceso ni que usted meta enchufados. O sea, vamos a ver, que esto no es una disputa entre ustedes y los anteriores, que es lo que hemos acabado descubriendo. Estos señores no venían a hacer ninguna regeneración. Estos señores son tan casta como toda la anterior. A ver, Luis Salvador, como hombre de Ciudadanos, ¿qué te parece esta broma? Porque de momento que sepamos, en Ciudadanos no ha salido a nadie por ahí con alguna ocurrencia de estas características que tanto molestaba cuando las protagonizaban gente del PSOE o del PP a este personal, que os llamaba casta, y ahora resulta que, mira, lo hacen con desparpajo, con desvergüenza torera, con cara dura. Como condición a la hora de cerrar acuerdos en los distintos ayuntamientos de España, el no entrar en gobiernos, y lo que se acaba de hacer es expulsar a 14 concejales, más dos que van en camino también de ese seña, por habérselo saltado y haber formado parte de gobiernos y haberse atribuido sueldos, que era algo normal en caso de que hubiera un acuerdo, pero que Ciudadanos puso, digamos, la norma precisamente de trasladar la imagen de que no queríamos repartir sillones y lo que queríamos era acordar medidas para ayudar a los partidos a cambiar a cambio de ese apoyo para la gobernabilidad. Por eso, nada más alejado de este tipo de prácticas, y que yo creo que si se están poniendo en manifiesto, sobre todo, no es porque no hayan pasado nunca, yo creo que eso ha pasado siempre, sino porque precisamente lo complejo es que esté pasando con personas que normalmente lo que vienen, igual que Ciudadanos, es a regenerar esa vida política o a intentar que lo que pasaba tradicionalmente a partir de ahora dejara de pasar, ¿no? Bueno, señores, pues vamos a dejarlo aquí. Gracias. Diego, ¿alguna novedad? ¿Alguna noticia? Se han callado ya, se han ido a dormir. Se han ido a dormir. Tú imagínate que vas a Bruselas para ver un papel, ¿verdad? Y no, que llega el tío sin mando. Bueno, señores. O sea, que esto continúa, lo de Grecia. Hasta el domingo, por lo visto, van a seguir ahí con su corralito. Ellos van, sin prisas, porque al fin y al cabo ellos están viajando a Bruselas. Qué mal le da, señor Tsipras. En Bruselas no creo que tenga problemas para sacar la tarjeta de crédito, funciona el cajero, le saca su pastita, come, desayuna bien. ¿Os da la sensación de que ellos viajan con 60 euros al día? Me da la impresión de que no. Hoy sabemos en qué hotel se aloja el ministro de Finanzas, que es un hotel, bueno, de 100... El aristócrata rojo, ¿no? Sí, es de 150 euros la noche para los eurodiputados, pero para el resto, y para los cargos diplomáticos, pero para el resto de los mortales es de 300 euros, no está mal. Tiene servicio de wifi y tiene unos folios muy bonitos con el logo servicio de wifi, no está mal, para informarse. Pero una cosa, Diego, ¿pero van todos o van solo el griego? Espera. ¿Van todos o va el griego? Entonces, ¿dónde está el problema? Dejarme afinarlo. Que al que le pagan el sueldo gente que tiene 60 euros asignados por día es al griego. Esa es la diferencia. Dejarme afinarlo del wifi. Entonces el griego que se vaya a donde, a un banco. Y no es él el que ha puesto el corralito. Bueno, el tema del wifi. No, que termino. Lo del wifi lo digo porque le han intentado hackear el iPad y lo han comentado del ministerio que llevaba el oficial. Eso no, por un lado. Han sido los rusos, y por otro lado, llevaba los papelitos del hotel. Se había hecho el garabato para la reunión, lo llevaba así abierto y los periodistas le han hecho una foto y se han enterado de toda la postura de Grecia de cada negociación. Son tan serios que aparte no iba ni una propuesta. ¿Tú crees que eso es un robado? Posado robado. Posado del verano. Diego, hasta mañana. Diego Sánchez de la Cruz. Gracias. En Libre Mercado. Pueden ustedes leerlo. Diego, un viejo conocido de la afición, Alfonso Rojo, y también te lo digo a ti, Carlos, digo bien conocido porque es un juez ya conocido por algunas de sus decisiones polémicas en la Audiencia Nacional. Se llama José Ricardo de Prada. Este, sabéis, que es el que en su día se quejó amargamente de que los etarras cumplieran penas demasiado duras, altas y desproporcionadas. Caramba. Las penas de los terroristas de ETA, dijo el señor José Ricardo de Prada. Bueno, pues hoy se ha descolgado diciendo que una pintada a favor de ETA no es delito si esta pintada no está acabada. Ha emitido un voto particular a una sentencia que condenaba un año a un joven por una pintada pro-etarra. Señala que la intención del condenado podría no ser la de ensalzar a la banda terrorista. La pintada en cuestión, a ver si la puedo leer porque
es en una pared de una casa, de una calle inocéntrica, de una pequeña población, concretamente la localidad de Lesaca, Navarra. Bueno, pues lo que el señor de Prada, al juez de la Audiencia Nacional, considera que no es delictivo ni es hacer una apología del terrorismo de Etarra es esta. Esta la frase. Estamos orgullosos de vuestra lucha. Viva vosotros. El pueblo está con vosotros. Junto a un anagrama de ETA. Eso no, que pero él quería escribir trompeta. Trompeta. Sí, en lugar de ETA dice trompeta. Oye, un tema que es también para la reflexión social. Mira, estamos entrando en España, yo creo que en un proceso inquisitorial general. Y es verdad. Es decir, que va desde la agencia tributaria con el PP a todos los extremos. Es decir, con la tesis de que tú puedes recurrir. La pueden abrir un expediente por blanqueo a quien le dé la gana. Cualquiera es sospechoso por cualquier motivo. Y después, vivimos una sociedad en que se aplican varas de medir, que en el caso de los jueces es preocupante. Un juez puede mandar a la cárcel a un paisano, te pasas unos años en la cárcel, al final sales y resulta que eres inocente, y yo no estoy muy seguro que ese juez que te mandó a la cárcel tenga algún tipo de sanción, algún tipo de penalización. Y un médico, con su mejor intención, se olvida la esponja dentro del abdomen del paciente y como pago la carrera, si no pierde la carrera, pierde la fortuna. Si se aplicase a los jueces, a la policía, a los jueces en primer lugar, ¿por qué un juez de primera instancia puede dictar cualquier sentencia y que no tenga consecuencias y después en segunda instancia se le echa para atrás? Tiene que tenerlas, porque las tiene en todos los ámbitos de la vida. Si un tipo en una redacción, y es también otra profesión que tendría que estar sometida a los mismos criterios, si le aplicasen los criterios que se le aplican a los políticos, en este país mejoraría mucho el clima. Y en los jueces también. A mí, por ejemplo, este juez, si tú pones en libertad a alguien y se fuga o mata a alguien, tendrás que pagar un precio por haberlo hecho. Tendrás que un precio administrativo, penal o económico. Si tú mandas a la cárcel a alguien sin hacerlo, si tú condenas a alguien y después es absuelto en otra instancia y le haces pasar por el suplicio de estar condenado, tendrás que pagar algo, digo yo. No, en este caso la condena se ha producido, es una condena a un año de prisión, pero él ha emitido un voto particular. Yo no hablo en este caso, yo digo, si este señor te manda a ti a la cárcel y estás tres años en la cárcel y después cuando tú recurres y tienes las cosas... No, en el caso de los jueces no les pasa nada. Y te ponen en libertad. Lo digo, no ha habido casos y no ha pasado nada. A lo mejor te tiene que compensar, pero el paisano que te ha mandado a ti a la cárcel no tiene que pagar nada. Bueno, pero ¿quién es el...? Déjame un momentito, perdona. ¿Qué? Y hemos conseguido que en España todo el mundo sea sospechoso. Deja un poquito de espacio. Bueno, venga, que tenemos que ir a la comida. Muy breve, que hay también un apartado que es bastante sorprendente del voto particular del juez de la Prada, que dice que está pintada la exculpa porque estaba escrita en una pared de una casa, de una calle no céntrica de una pequeña población. Entonces yo creo que cuando se enaltece el terrorismo, da igual que sea en la Plaza Mayor de Madrid o en la pared de una casita rural. O sea, es que da exactamente igual, el delito es el mismo. Pero si es que puedes caer en manos de ese juez mañana, aunque sea por sorteo. Oye, una persona que piensa, es cierto que la aplicación de la ley a veces no tiene lógica o no se aplica al sentido común, tiene vericuetos distintos. Bueno, y la ley es interpretable, como sabes. Bueno, pero tendrá que pagar las consecuencias. Pero ¿quién es este juez para hacer este tipo de comentarios sobre si el legislador ha establecido una pena que es demasiado grave o demasiado leve? Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, oye, ¿por qué los jueces que se dedican a hacer este tipo de apostillas, acerca de lo que es la ley o de lo que es la política? ¿Viste la de Pedraz el otro día? La de Drac, por ejemplo. ¿Por qué siempre lo hacen a favor de la misma parte? Es decir, ¿por qué hay un señor que dice no me explico el dolor alto y desproporcionado, la pena alta y desproporcionada de los terroristas y no habla del dolor desproporcionado y alto de las víctimas del terrorismo ningún juez? ¿Por qué siempre es en el mismo sentido? Pero habéis leído la argumentación exacta, porque es que de verdad que es que es... No, esto es tremendo. Es kafkiano, ¿eh? Él dice... José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional, que en su día habló criticó las altas y desproporcionadas penas que se imponían a los etarras. Él habla de un derecho penal donde prime la cordura, abogaba por eso entonces, esto lo dijo el año pasado, en 2014, y defendía entonces que hay que evitar el cumplimiento de condenas que no tienen sentido. Él dice que como estaba inacabada la pintada, que no se sabe si posteriormente
iba a incorporar frases de que cambiasen el contenido. Vale, pongamos ese argumento, venga, vamos a analizarlo fríamente. Y que una persona haya terminado la frase no quiere decir que puedas escribir otra diciendo lo contrario, decir, no, o 36 más, o que acabes escribiendo el Quijote en una pared, o que venga un marciano y la borre. O sea, vamos a ver, pero ¿en qué fase judicial estamos? No, ¿pero qué tipo de argumentación es esta? Pero cuando pones el anagrama de alguna organización en una pintada es que estás ensalzando esa organización. Si no, la pones y luego la tachas en la misma pintada. Argumentemos que es que estaba abducido por un marciano y que no era él el que escribía. O sea, puestos a decir cosas, pues venga. Cintia Díaz, tiene usted la palabra, cuéntanos, venga, mensajes, barómetro, ¿cómo va? Pues Antonio, sobre la pregunta que esta noche les estamos lanzando es si quiere seguir prestando dinero a Grecia, Juan Carlos dice a Syriza no, al resto de Grecia o de griegos sí, Isabel dice si es con las mismas condiciones que los demás sí, con lo que hacen ahora no, y Daniel dice que Grecia ni tiene liquidez ni quiere hacer los deberes por recuperar solvencia. En torno al 58% de ustedes nos dicen que no, que son partidarios de no seguir prestando dinero a Grecia, pero ya saben que pueden seguir haciendo sus llamadas. Naturalmente que sí, sigan ustedes participando, sigan comentando. Por ejemplo, esto que vamos a comentar con Javier Gallego. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Hemos conocido hoy el último barómetro del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Según ese Centro de Investigaciones Sociológicas, los españoles somos más felices ahora que hace 3 o 4 meses. Cosa que me ha sorprendido, porque oyendo algunas tertulias políticas en la televisión y en la radio, querido Alfonso, da la impresión de que algunos quieren asimilarnos a Zambia, a Ruanda, ¿verdad? Yo siempre he sido una persona muy feliz. No, pero fui un niño muy feliz. Si España es un país de adolescencia, un país donde hay infelicidad por todos lados, hay miseria y pobreza. De verdad, oyes por ahí cosas que dicen, nos quieren asimilar a países, desgraciadamente, que sí, están pasándolo muy mal, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero vamos, hablamos del tercer, de lo que antes era el tercer mundo, ¿no? Sí, que es verdad que ha aumentado incluso en este último barómetro, la cifra de españoles que se manifiestan muy felices. Incluso ha aumentado también los que se muestran completamente felices, que ya es el sumum, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es cierto también que es una tradición que en España siempre contestamos a esta pregunta muy positivamente. Sí, incluso cuando estábamos en los peores años de la crisis, incluso hace dos años... Por dos motivos. Un corralito español ahí, en fin. Nuestra idiosincrasia, Zapatero era feliz en 2008. Sí, la psicología hace que nos manifestemos siempre como felices en este tipo de encuestas. Pero también es verdad que está luego lo que yo llamo el efecto documental de la 2, que muchos dicen que ven el documental de la 2 y no se ve tanto. Aquí lo fácil es decir que uno se siente feliz o muy feliz, aunque luego por dentro pues las cosas no sean tan felices. Pero sí que es verdad que los españoles, y por eso somos muy atractivos para muchos extranjeros, que se encuentran muy a gusto, somos muy positivos, aunque tengamos muchos problemas, y por eso también nos manifestamos con esa sonrisa, como con felicidad. Ya, pero este barómetro sí que coincide con un dato que por lo menos es bastante optimista en ese sentido, y es el hecho de que por vez primera también empieza a bajar la preocupación, por ejemplo, por el paro, según dice el CIS. Ha bajado un poquito, sigue siendo... Pero ha bajado algo. No, pero fíjate, ahí hay un dato, Antonio, fundamental. Lo de la felicidad es una pregunta y es algo más subjetivo, donde puede ese efecto documental de la 2 camuflar la realidad. Pero aquí hay un dato sobre la situación económica actual y sobre todo a futuro, de positivismo a futuro, que es los parados desempleados, que primero se muestran, se ha disparado mucho más esperanzados en encontrar trabajo en el próximo año. Se ha disparado hasta el 36-37%, los que estando parados piensan que van a encontrar trabajo. Eso es muy positivo. Y ha descendido mucho también los que piensan que va a ser improbable que encuentren trabajo. Y además, luego tenemos el miedo a perder el empleo. Eso es prácticamente a día de hoy residual. También es un dato muy importante de expectativa positiva económica. Los que tienen trabajo piensan en un 80% que no van a perder su puesto de trabajo. Cuando hace un tiempo, hace unos meses, hace unos años, un 80%. Por eso es un dato muy importante, porque en las encuestas los datos a futuro manifiestan la psicología, manifiestan la proyección a futuro de lo que se piensa de la economía realmente, no de la foto actual, sino de la sensación que tenemos a futuro. ¿Y eso puede traducirse, Javier, en términos electorales de aquí a unos meses? ¿Eso puede tener traducción en las urnas? Buena pregunta. ¿No? Claro, ¿por qué? Si ves, dice, porque la gente dice que es más feliz. Claro. Y tiene menos preocupación.
aunque sea un poquito menos, por el paro, por ejemplo, y por perder el puesto de trabajo, también le puede dar tranquilidad a la hora de, afrontar las elecciones con perspectiva mucho más desahogada. El PP tiene un dato no tan positivo, que es, sigue siendo mayoría los españoles, incluso un 60-60%, que manifiestan reconocer que esta mejora económica no está ligada a la acción de gobierno directamente. No la relacionan exclusivamente con la acción del gobierno. Ahí el PP tiene un problema y por eso solamente el discurso de recuperación económica no está motivando al voto abstencionista, no está recuperando el voto abstencionista, solamente con el discurso económico. ¿Por qué? Porque a pesar de reconocer, a pesar de visualizar incluso los parados que la proyección económica va mejor, que la situación económica va mejor, que pueden encontrar trabajo, no se liga tanto a la acción del gobierno como el propio gobierno desearía. Alfonso, ¿qué decías? Porque voy a preguntarle ahora sobre el tema del terrorismo, que también aparece en la encuesta, y ya me comentáis tú y Luis Salvador, que son los especialistas de la mesa. El tema de la felicidad es interesante. La felicidad, como diría Zapatero, es un concepto discutido y discutible, pero al final la felicidad en cada persona depende de cómo cada persona gestiona las expectativas sobre sus deseos. Es una cosa desde el punto de vista muy, muy íntima. Ahora, la fotografía del CIS que hace este país es, primero, los españoles somos conscientes de que la situación va un poco a mejor, pero no estamos todavía para atar los perros con longanizas, como hacíamos hace unos años con el dinero de los bancos. Estamos preocupados, pero lo que sale en esa fotografía, Javier, no es lo que algunos medios de comunicación hemos difundido, no lo digo por nosotros mismos, que es la imagen de una España gris, desesperada, con la miseria en cada esquina, con la pobreza en cada esquina, que no sabe por dónde tirar. Efectivamente, hay miseria, hay pobreza, hay precariedad, pero me parece que los medios de comunicación hemos hecho un favor, quizá un poco flaco, ¿no?, a ese ánimo de los españoles para levantarse, para recuperarse y para tirar para adelante. Es que hay una fotografía, como hablábamos antes, de ilusión. De ilusión, de esperanza en el futuro, de que la situación económica está mejorando y eso se va a traducir, por ejemplo, en puestos de trabajo, que es lo que he manifestado antes, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el paro sigue siendo la principal preocupación, con un 78%. Es muy alto. Es decir, sí que hay ilusión y esperanza, pero hay realidad. Todavía esa recuperación económica no ha calado y no se toca con las manos en mucha población que lo está pasando muy mal. Y el tema del terrorismo, ¿cómo se valora en esta encuesta? ¿Sigue siendo uno de los más preocupantes para los ciudadanos? No, el tema del terrorismo ha dejado paulatinamente de preocupar, ha dejado de estar en primera línea política. Sí que sigue siendo la corrupción, aunque ha bajado un poco, pero sigue siendo el 48%, el segundo asunto, la corrupción. La corrupción y, sobre todo, la respuesta ante la corrupción política, o la falta de respuesta. No la corrupción per se, sino la respuesta de los partidos políticos ante la corrupción. Es más importante eso, sigue la reacción ante la corrupción que no el que se sigue visualizándose y marcadamente, negativamente. El problema que tiene el gobierno con la percepción de la economía, yo creo que lo plasmaba, es una frase que se le imputa a Reagan. Con esto de las frases nunca sabes si las dijeron o las dijeron, ¿no? De Ronald Reagan, que decía, depresión es cuando tu vecino se queda sin empleo, depresión es cuando lo pierdes tú, ¿no? Entonces, vamos a ver, al final la sensación que tiene la gente... No, preocupación es cuando tu vecino se queda sin empleo, ¿verdad? No, recesión es cuando la pierdes tu vecino, depresión cuando lo pierdes tú. Y yo creo que al final el problema que está teniendo el gobierno de trasladar la sensación que es real de recuperación económica, cuando tú tienes un 4% de crecimiento interanual, eso no es inventado. Cuando tienes una creación de puestos de trabajo que ronda los 700.000 empleos en el año, eso no puede ser inventado. Cuando todos los indicadores de consumo te están marcando crecimientos del 3, 4%, etcétera, no puede ser inventado. Pero el problema es que solo ve el que lo ve. Claro, y los 5 millones largos que todavía siguen en paro, no lo ven, claro. No lo ven. Entonces, claro, eso claro que te marca una tendencia sociológica. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, dice, ¿usted ha mejorado? Él, lógicamente, y es totalmente normal y comprensible, mira su entorno familiar y dice, yo sigo teniendo a mi hijo en el sofá. Entonces, ¿cómo voy a ver yo la recuperación económica? No puedo verla. Sí, pero fíjate, el dato clave, y lo vuelvo a repetir, es el 37% de parados, que han sido encuestados en este estudio, que reconocen, se ven optimistas para encontrar trabajo en el próximo año. Ese dato que ha subido con respecto, es el más alto de las últimas, de los últimos barómetros, es muy importante porque manifiesta que hasta los más desesperados tienen esperanza, ilusión en encontrar trabajo. ¿Qué decía Luis? Me refería con respecto a quién le atribuyes el porqué del crecimiento y los efectos que después tienen en el conjunto de la población. Eso está totalmente claro. O sea, está claro que las cosas están evolucionando y tienen que mejorar.
A partir de aquí yo creo también que los ciudadanos en este momento no solamente valoran, como hasta ahora tradicionalmente, el tema de la economía. Todo el mundo sabe que el caso de la corrupción, cuando estamos hablando, ha salpicado a este país de tal manera y todas las instituciones puestas en crisis, que la gente está viendo que hace falta una limpieza también de esas instituciones y también se están dando cuenta que en cierta medida está comenzando a suceder por la presión que existe hoy social en la calle y también de otros partidos en los parlamentos. Por eso yo creo que los parámetros en los que va a haber que medir estas elecciones que vienen van a tener mucho más que ver con otro tipo de cuestiones distintas a las tradicionales de la ideología y la macroeconomía, como ha sido tradicionalmente las elecciones generales. Sí, un dato importante también es que, por ejemplo, ha bajado un poquito la preocupación por el paro como primer problema, ha bajado también un poquito la preocupación por la corrupción, pero ha subido los políticos, la clase política, como preocupación, como cuarto problema. Ahí ha subido, cuatro puntos. Y ahí lo del vecino, y ahora lo que hay es atención. Antes estaba el foco desenfocado, pero ahora, sin embargo, la gente sí está pendiente en qué está sucediendo, qué está haciendo. Y luego sobre la situación política, no económica, actual, también sigue siendo muy alto, exactamente el 71% la califica de mala o muy mala. También ahí se incluye la preocupación pues por la situación política, pactos, nuevos partidos, pero lo que está pasando después de las elecciones autonómicas y municipales. Digo, no somos un factor determinante los medios. Los medios, seguro. Pero yo decía antes, vamos a ver, Alfonso, yo te decía antes, y es verdad, tú oyes a algunos colegas en determinadas tertulias, y es verdad que intentan asimilar a España con países de África, donde realmente hay una situación alarmante desde el punto de vista social, humanitario y hasta de hambre, ¿no? ¿Qué hay otra frase? Hombre, yo creo que no se puede llegar a esos extremos. Hay un detalle, sí, habla en esos términos. Hay un detalle paradigmático. Yo he escuchado aquí en esta mesa, perdóname, Alfonso, que te interrumpa, decir hace unos días a una persona que aquí se muere la gente en los hospitales españoles, en los pasillos, porque no se les atiende. Pues la persona que lo dijo. Es que el viernes. El viernes, sin ir más lejos. Tú lo sabes, Luis. Estaba al lado. Y tú estabas al lado. Tú traes aquí de todo. Hombre, yo creo que. Tú traes aquí. Traes aquí. El dedo acusador quiere pasar. Luis Salvador estaba bien. Y lo llegó y lo dijo con toda la naturalidad con la que estamos hablando aquí. Pero y sin que respondas, ¿en qué sólida pizzería fichas tú a los tertulianos? Gracias por la confianza. Y dicho esto, usted es la ministra del Gobierno de España. De todas maneras, esta especie de índices, ejemplo, el de la felicidad, el que hizo la ONU hace unos meses, colocaba a España en el puesto 36 del mundo, muy por detrás de Suiza, que era el primer país español, más europeo, Finlandia, Dinamarca, teníamos por delante de nosotros a la República Checa, no a Italia, Alemania, Gran Bretaña, o sea, que eso es una cosa. Y después, ¿hasta qué punto son los medios de comunicación determinantes en todas estas encuestas? Porque, por ejemplo, y es paradigmático, siempre que sale algún tema de la Casa Real, una frase que se repite siempre, si esto llega a ocurrir en Suecia, si esto llega a ocurrir en otro sitio, y tenemos, la experiencia nos demuestra que si eso llega a ocurrir en Suecia, en Holanda o en Gran Bretaña, nada. O sea, no hay ni infanta procesada, ni el marido de infanta en ningún sitio, ni nada de este tipo, porque se ha producido y no ha ocurrido. Es el único país de Europa en que un miembro de la Casa Real va a terminar en el banquillo. El único. No es el único país de Europa en que miembros de la Casa Real han podido meter la mano en la bolsa. Y sin embargo, en España se da la sensación de que aquí es peor que en otros sitios. Y no es verdad. Y el ambiente con respecto a la corrupción, yo vuelvo a repetirlo de antes, se ha creado en España una inquisición al respecto. Eso de que todo el mundo roba, todo el mundo estafa y todo el mundo se lo lleva. Y no es verdad. No han sido muchos, pero han sido muchos. Yo he contado a veces que en Chicago, cuando Obama decide ir a la carrera electoral, el gobernador del estado pone a subasta el escaño de senador. Sí. Es decir, vende el escaño de senador. Pide 2 millones por el escaño. Es cierto que Blagojevich, o como se llamaba así, me parece, termina 14 años en la cárcel. Pero es que aquí, el alcalde de Jerez, por haber colocado a dos amigos, Alfonso, el alcalde de Jerez, por colocar a dos amigos sin concurso, Alfonso, le han metido 5 años de cárcel. Cinco años de cárcel. Absolutamente emblemático de lo que tú estás contando. Hay una persona que ha alcanzado la alcaldía de una de las mayores y más importantes ciudades españolas. Hablo de Barcelona, Ada Colau. Su campaña de imagen se basó en decir que había 500.000 desahucios por año. Mentira. Era radicalmente falso. Vamos a ver, por respeto a la gente que está siendo desahuciada y a la gente que pasa problemas, no puedes utilizar eso mintiendo como hacía ella. Cuando salieron los datos del Banco de España, se supo que eran 15.000 por año. De 15.000 lo subió a 500.000. Y basó una campaña que duró un año, año y medio en las televisiones, lanzando su consigna de
Quintanilla era la que los defendía. Carlos, habría que defender a los que estaban siendo desahuciados. Ninguno de los medios que prácticamente habría informativos o tertulias con algún desahucio ya no existen, ya aparentemente no existen los desahucios en España. Ya han llegado los ayuntamientos, medios, ya gobiernan las mareas en Galicia, ya gobiernan los Podemos en Zaragoza, en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Ya no hay desahucios. Yo, no me, yo desde las elecciones aquí, salvo el numerito de la Colau, para impedir supuestamente un, o el señor Kichi en Cádiz, para impedir supuestamente un desahucio, ya no hay más. Los dos. Ya Antonio, no hay, ¿verdad? Los ya dos. No hay ¿cuántas, desahucio ¿cuántas de esas televisiones ya sacaron la noticia, de que ya realizaba su primer desahucio el responsable de vivienda de la Colau hace una semana? ¿Cuántos lo sacaron? Cero. Cero. Dices, oye, si los que le damos la importancia real somos los demás que lo estamos denunciando. En un caso y en otro. Sí. No el que se lo inventa. Por contestar brevemente, Cristina, el catalizador, aunque la influencia de los medios es evidente, el catalizador para que la corrupción haya pasado al segundo problema para los españoles desde hace tiempo ha sido la conjunción con la crisis económica. Cuando se ha visualizado, que ya se visualizaba antes la corrupción, junto a la situación dramática de millones de españoles, es cuando ese problema se ha vuelto mucho más problema y por eso ha subido. Antes era prácticamente resolver la corrupción y no pasaba, factura electoral. Ahora pasa. Y antes había una sensación de impunidad absoluta y muchísimos casos no estaban en la opinión pública y de repente empiezan a circular detenciones, personas yendo a la cárcel, todas las instituciones viéndose que están contaminadas, se conocen macro casos. Quiero decir, o sea, lo que se ha conocido en estos años no sucedía antes por mucha corrupción que siguiera existiendo. O sea, yo creo que la percepción sobre la corrupción, lo mismo que estamos comentando, fruto de la crisis, estamos comentando. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de lo de los desahucios. ¿Es así o no? Y eso se trata de crear climas de opinión. Claro, recordáis que cuando antes de aprobarse la ley de animales peligrosos. Había muchísimas informaciones de perros que mordían por todos los sitios. Se aprobó la ley y los perros dejaron de morder. Eso es crear climas de opinión y luego después rentabilizarlos. Pero también digo que ahora no vamos a pasar al país del nunca jamás, o sea que aquí durante estos años ha estado todo fantástico. Ya, pero bueno, que ese sea un problema que ha estado presente en los medios informativos, en determinados medios informativos, un día tras otro, y que ahora ya aparentemente esté solucionado, ya no existe el problema, porque probablemente los que fomentaban e impulsaban desde el punto de vista mediático el problema, están ya gobernando, ya están los ayuntamientos, claro, ya están, hemos conseguido el poder, que se trataba en el fondo de pisar boqueta. Hay dos temas nuevos en el panorama informativo, que ha sido el cambio que ha experimentado de intención de, digamos, de problemas y de voto que se ha sentido en Cataluña este fin de semana pasado, la idea de que han superado los no independentistas a los independentistas en otro tipo de encuestas, y también el dato del ministro del Interior diciéndonos que estamos en el momento de mayor peligro para el terrorismo yihadista. ¿De estos dos temas habéis pulsado algo? Bueno, en cuanto a Cataluña, lo importante es el Centro de Estudios de Opinión Catalán, que es el CIS de Cataluña, y ahí esas son las que hemos recibido. Ahí las encuestas manifiestan que el independentismo se desinfla constantemente en las últimas oleadas, y es el Centro de Estudios de Opinión Catalán, el CIS catalán, que es la más seria y por encuestas y número de encuestas la que más relevancia tiene. Y en cuanto al yihadismo, sí que está subiendo muy lógicamente la preocupación en España, porque se visualiza también el peligro con nuestros vecinos aquí a unos kilómetros, y aquí afortunadamente no hemos padecido un atentado, pero sí que el temor larvado se visualiza. Además, lo está viendo la gente en las estaciones de metro, en el metro, claro, se en las estaciones de autobús, en las estaciones de tren, en los aeropuertos. Hay un nivel de alerta. Y eso crea también. Si es el máximo, pero está a punto de ser el máximo. Y eso es lo que se visualiza, efectivamente, la presencia de policía, guardia civil en lugares emblemáticos o sensibles, espacios sensibles, pero susceptible de poder ser objeto tampoco de, es excesivo, tampoco se puede clarificar como hoy es el alarma de una excesiva preocupación. A ver, Luis, sobre esto ya me gustaría brevemente, sobre el tema del yihadismo y la alerta máxima, que en España, además, fíjate, todo esto viene a cuento porque Interior ha elevado la alerta después de crecer las alusiones a España en redes yihadistas. El nivel de prevención antiterrorista se va a mantener al menos esta semana y la que viene. Los expertos afirman que no han detectado una amenaza directa y concreta, pero sí es verdad que se ha hablado mucho de España en las redes yihadistas. Ese es un indicador muy preocupante, o sea, y por eso la policía lo sabe, porque lo que se empieza a menear por la red, o sea, al final
termina teniendo una traslación. Digo que hoy está el décimo aniversario del 7J. En Londres. Bueno, ahí ha parado todo el mundo, hasta en Wimbledon, se han parado los partidos y la gente ha hecho su minuto y tal. Lo que yo creo que está pasando en este momento en España, y estamos viendo muchísima información sobre el yihadismo, o sea, el Estado Islámico, etcétera, etcétera, es que tenemos un poco como la sensación de que sí, pero que no nos va a pasar a nosotros. O sea, estamos viendo que en Francia decapitan a alguien y colocan la cabeza, se meten en un... Quiero decir, las cosas que hemos visto en los últimos tiempos, sí, pero me da la sensación de que en España, o sea, es como que aquí no nos va a pasar. ¿Cuándo crecería normalmente, desgraciadamente, y ojalá no suceda nunca, en el caso de que se cometiera cualquier atentado? Entonces veríamos que eso se dispararía hasta un límite muy grande, porque ahora sí está llegando muchísima información y la gente está tomando conciencia de que realmente lo que representa el Estado Islámico y Al-Qaeda, que al final es otra práctica, unos querían... La preocupación sobre el problema sí que ha crecido. La visualización de que es una... Pero hay una percepción como que puede estar que controlado, que al final no va a pasar nada, o no, ojalá no haya alarma. Pero no al español le preocupa realmente según los datos del CIS, ¿no? Porque a mí me preocupa que no nos preocupe, sinceramente. O sea, porque España es uno de los objetivos más claros. Y o sea, permanentemente últimamente están existiendo detenciones. Es cierto que últimamente se ha podido reavivar otra vez en las redes y tal, pero aunque no se reaviven las redes, se sabe porque... Hay líderes yihadistas que han lanzado clarísimos mensajes que se han difundido por todo el mundo y se han traducido en los que están explicando que van a recuperar al Andalus y que España es uno de los principales objetivos y que van a acabar con nosotros. Eso lo hemos visto todos. Entonces, a mí me preocupa que no nos preocupe. Y yo no destaco por ser, creo, una persona alarmista en general, pero me está empezando a preocupar... Que eso no sea una preocupación para los españoles. Tú que eres experto en la materia. Bueno, yo brevemente quería decir, en relación naturalmente a las preocupaciones que tenemos los españoles, hay muchos factores de influencia. Está la familia, está el sistema educativo, está la empresa, pero están los medios de comunicación, tema de corrupción, tema de desahucios, etc. En relación a este asunto, el de la amenaza yihadista, lo voy a explicar de una forma muy simple. Que España, después de los atentados de marzo de 2004, no haya sufrido otro golpe de esta naturaleza, con distintos métodos, obedece a dos razones. La primera razón, podemos pensar en un milagro, podemos pensar que es un milagro. La segunda razón... Y esta ya es material, tangible y palpable, y no la digo la segunda razón por ser español, pero tenemos las mejores fuerzas antiterroristas en el combate del islamismo radical que hay en toda Europa y unas de las mejores del mundo. Pero en Europa las nuestras son las mejores. Y esa es la segunda razón de peso. Ahora, también digo algo más. Nosotros, para ganarle la batalla a estos radicales, tenemos que triunfar siempre frente a ellos. Pero, sin embargo, ellos, con que acierten una sola vez, ya no se han quedado. Sí, pero ligando a lo que decía Maripau, hay preocupación creciente, pero no hay un temor, por lo que tú dices. Claro. Porque hay una sensación también de seguridad. Hay una sensación real de seguridad, de que bueno, las cosas se han hecho bien después de lo que pasó tan grave. Y es cierto que se han hecho bien porque tenemos una fuerza de seguridad muy buena. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Javier una última cosa, ya que tienes un invitado y habláis de libros, una de las cosas que más me duele a mí de estas encuestas del CIS, que son recurrentes, es que sigue siendo mayoría los españoles que reconocen no haber leído ni un libro en los últimos 12 meses. Y son mayoría. Pues imagínate lo que me duele a mí. Hay que llegar al final. El periódico que dirige Alfonso Rojo. Imagínate si me duele a mí. Querido Alfonso, que en uno de los programas de televisión de más audiencia de estas últimas semanas se habló de Vargas Llosa. Y por parte de los personajes de ese programa en cuestión. Y uno de los personajes ¿qué es esto de Vargas Llosa? Inmediatamente el nombre que más se buscó en Twitter por parte de los que estaban viendo el programa es Vargas Llosa. Es decir, ¿quién es este hombre? Nadie sabía. O nadie conocía. O estos, desde luego, desconocían. Y otra pregunta. ¿Quién fuera el compañero? Por eso es que mencionaron Preisler. Isabel Preisler sí la conocían todos. Preisler y Vargas Llosa. Preisler sí me suena. Ahí tiene mucho que ver. Este Vargas Llosa, ¿y este quién es? ¿Este qué es lo que es? ¿Este qué es lo que es? Oye, ¿en qué equipo juega? La generación mejor preparada de la historia. Más de un 35. Tiene que ver muchísimo el tema de las comunicaciones.
aplicaciones. Antes en un autobús la gente se montaba, me refiero a un autocar, y cogía su libro. Ahora la gente coge el WhatsApp, coge Twitter y está con las comunicaciones. Pero por eso vamos a ayudar a... No, 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 si no lo digo como excusa. Vamos a ayudar a instruir un poquito más al país, ¿de acuerdo? Siento este último dato. No, no se preocupe usted. Hay que tener en recordarlo, Javier. Vamos a hablar enseguida con un joven abogado y experto en comunicación e imagen, Jesús Ángel Rojo, que ha reivindicado en este libro, que se llama Cuando éramos invencibles, momentos, pasajes y héroes de nuestra historia ignorados, olvidados en otros casos, de forma intencionada e incluso manipulada por el nacionalismo excluyente, que eso lo saben ustedes porque lo han vivido, lo han comentado, en este interesante y enriquecedor libro que ha titulado, insisto, Cuando éramos invencibles. Y además está muy ilustrado, por cierto, con láminas de uno de los grandes pintores de batallas de España, catalán para más señas, se llama Augusto Ferrer Dalmau, no vive en Barcelona ya, vive en Valladolid, pero realmente es increíble cómo pinta este hombre, Es además ha prologado el libro y merece la pena que ustedes lo lean, lo vean y lo disfruten. Nos ha dejado un pequeño trabajo Cristina Bravo y saludamos a Jesús Ángel Rojo enseguida. 400 años del Imperio Español en un libro. La batalla de Pavía tuvo lugar el 24 de febrero de 1525 entre Francia y los ejércitos imperiales. La batalla de las Navas de Tolosa fue una auténtica cruzada, una empresa colectiva que unió naciones y reinos por encima de sus divisiones y luchas feudales. Grandeza y heroicidad. Cuando éramos invencibles, repasa las grandes batallas del Imperio Español en las que salimos victoriosos. Tras la batalla de la Isla de Flores, España vuelve a convertirse en dueña del mar. La batalla de San Quintín fue una batalla transcurrida el 10 de agosto de 1557 entre las tropas españolas y el ejército francés, con victoria decisiva para España. Héroes de nuestra historia que sirvieron al orgullo de una nación. La batalla de Lepanto. La guerra de sucesión. Las grandes fragatas. Cuando éramos invencibles, muestra cómo una pequeña nación que no llegaba a los 8 millones de habitantes dominó el mundo durante dos siglos. Un homenaje a recuperar la historia olvidada de España. Bueno, Jesús Ángel Rojo nos acompaña esta noche. Buenas noches, Jesús Ángel. Buenas noches, es un placer. Además, y también Carlos Cuesta, que copresentó tu libro, ¿verdad? Exactamente. Con otro Carlos. Con Espinosa de los Monteros. Carlos Espinosa de los Monteros. Hasta hace poco era el presidente de Marca España. El alto comisionado. El alto comisionado, ¿no? Y contaba una cosa, que yo la he recordado hoy con Jesús Ángel. Dice, ¿sabéis la desgracia que tenemos en España? Que, por ejemplo, la Capilla Sixtina de la pintura rupestre, que son las cuevas de Altamira, solo la estudian ahora mismo niños, chavales, en Cantabria y en Castilla-La Mancha. En el resto de España no saben qué es esto de la cueva de Altamira, ni lo que allí se pintó. Es una de las principales burradas, es uno de los principales problemas que tenemos en España, que el horizonte de nuestros niños, los míos, por ejemplo, han estudiado de verdad, porque lo he repasado con ellos, el curso alto, medio y bajo del Manzanares. Sí, sí, sí. Esto es lo, y en cambio no saben dónde está el Amazonas. Y la fauna madrileña, incluida la zorrilla de la Casa de Campo. Bueno, vamos a ver. Cuando éramos invencibles, vamos a ver. Jesús Ángel, estamos hablando de una historia de España sin complejos, ¿verdad? Tú has querido reivindicar, decía antes, gestas, batallas, momentos de nuestra historia. Siglo XVI, fundamentalmente. Bueno, el siglo desde el XV hasta el XVIII. Sobre todo cuando... ¿Qué habitantes tenía España? ¿8 millones? Con 8 millones de habitantes España dominaba el mundo. Dominaba los océanos, ¿verdad? Su armada dominaba los océanos durante siglos, además. Las rutas marítimas, durante 80 años se dominó la ruta marítima del océano Atlántico, y por ejemplo el Pacífico lo llamaban el lago español. O sea, y el galeón de Manila, pues 250 años dominando el Pacífico con la ruta del galeón de Manila. La verdad que la historia de España es lamentable que no se conozca, ¿no? Porque España es uno de los países, el único país en el mundo donde se habla mal de sí mismo, ¿no? La presentación que estaba también Carlos, también habló el alto comisionado, decía que había tres países que hablaban muy mal de España. Uno era Argentina, otro Venezuela y otro era la propia España. Y eso es consecuencia un poco de lo que acabáis de comentar, ¿no? De que primero la educación dividida en 17 pequeños reinos de taifas hace que no haya una educación común en este país.
pues ejemplos como el de la cueva de Altamira, o como el que se ponía en la presentación, que hacían una encuesta de quién era Nuño de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico, y la mayoría de la gente decía que era una calle de Madrid, claro, o una estación de metro. Pues eso es un caso. Y luego hay casos determinados, por ejemplo, de determinadas regiones de España, directamente se estudia el odio al resto de España. Totalmente. O sea, eso y jamás se puede admitir que haya habido patriotas españoles, héroes, en este caso, gente que ha protagonizado gestas universales, ¿no? Exactamente. Y que tú, por ejemplo, tú reivindicas en el libro, pero que no se van a estudiar, desgraciadamente, en muchas de nuestras comunidades. Porque en fin, eso es reflejar de verdad el orgullo de ser español, y eso no se comparte. Mira, perdón, Jesús Ángel, la presentación de un dato, Carlos Espinosa de los Monteros, tremendo. Fue comparando el número de horas en el cual se da en España y en otros grandes países, se da historia, literatura española, se promueve el conocimiento de lo español. El dato español está en la mitad de la media. Es decir, cualquier otro país que no tiene ni de lejos la historia nuestra, pero cualquier otro país dedica a plantear los valores que les unen a la gente, los valores que le hacen que al final, oye, en un momento dado que hay que apechugar y hay que hacer solidaridad hacia otro territorio dentro de tu país, etcétera, es lo que te lleva a poder aportar ese dinero y a considerarlo de los tuyos. En cualquier país se hace el doble de horas de educación que en España. ¿Pero qué es lo que nos está pasando? ¿Pero cómo vamos a tener un sentimiento de unidad? Pero hablábamos de que España dominó los océanos, pero sus tercios, los tercios españoles, también dominaron los campos de batalla durante más de 150 años fueron invencibles. Pero el problema es que una parte también de la población pues ha dado como buena la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra, que era un arma de propaganda de nuestros enemigos en tiempos de guerra, pues una parte de la población aquí en España la da como buena, cuando es una gran falsedad. Ponemos el ejemplo de los Estados Unidos. La leyenda negra es no reivindicar aquello que debería enorgullecernos. Exactamente. Por eso pasado. Sería una leyenda de una historia maravillosa. Por ejemplo, los Estados Unidos, que estamos hablando de que dos tercios de los Estados Unidos eran de España, ¿no? Ahora, por ejemplo, Donald Trump hablaba tan mal de todos los hispanoamericanos, tratándolos de delincuentes, tratándolos de violadores, cuando nosotros estamos allí, nuestros hermanos hispanoamericanos estábamos mucho antes que ellos, ¿no? Verdaderamente. Bueno, la primera ciudad España funda, bueno, un español en este, Pedro Menéndez de Avilés, San Agustín funda de la Florida. La primera ciudad en Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Exacto. Y tú, bueno, tú también recoges en el libro, lógicamente, no solamente la gesta de Pedro Menéndez de Avilés, sino cómo los españoles pues llegan hasta Canadá prácticamente. O sea, que creíamos que no habíamos quedado ahí en la Florida y de ahí no habíamos pasado. Exactamente. Bien. Antes de que los ingleses recabaran. Bueno, llegamos. Llegamos, Ponce de León llegó muchísimo antes a la Florida que los ingleses, casi un siglo antes. Pero la primera ciudad de los Estados Unidos, que todo el mundo se cree que la creó los anglosajones, la crearon los españoles en San Agustín. Bueno, 50 años. Pero además, tendríamos que tomar nota de cómo allí han festejado el aniversario de que un español descubriera la Florida, ¿no? Y sin embargo aquí ha pasado absolutamente desapercibido. Solo fue el alcalde de su pueblo a celebrarlo, mientras que no fue ningún ministro ni rey. Y ahora, perdóname, Alfonso, otro español que también está muy reconocido en Estados Unidos, y el año pasado concretamente le hizo ciudadano honorario de Estados Unidos, entre los poquitos que hay que no han nacido en Estados Unidos, que es Bernardo de Gálvez, un maragueño. El héroe de la independencia de los Estados Unidos. España ayudó decisivamente a los Estados Unidos a conseguir su independencia. Bueno, pues, algo olvidado también por los americanos menos, pero por los españoles totalmente. Bernardo de Gálvez, al que se le conoce en Estados Unidos, pero no en España. En su pueblo, sí, en Málaga sí le conoce. Yo creo que hay dos razones por las que no sabemos rendirle tributo de verdad a nuestros héroes. Una primera, que ya se ha citado, tiene que ver con la ignorancia. Es decir, tú no puedes admirar algo que no conoces. Entonces, si los planes de estudio que tenemos son sencillamente un desastre y tienes que estudiar el que es de Murcia, que pase el río Segura por ahí, y el de Madrid, que pase el Manzanares, chico, pues... Pero el segundo, creo que también los españoles tenemos cierto complejo de inferioridad y realmente no nos creemos que nuestra nación es tan grande como en realidad es. Date cuenta lo que ha ocurrido hace unos días, que es algo descacharrante, en Pasajes, en el País Vasco. Resulta que se presenta el buque de la Armada Blas de Lezo. Sí. Blas de Lezo es probablemente uno de los grandes almirantes, no de la historia de la Armada en España, pero mundial, de todos los tiempos, mundial. Bueno, pues resulta que aparecen los del PNV diciendo que van a elevar al gobierno de España y el Ministerio de Defensa una protesta, con toda la fanfarria, porque es
humillante o es una agresión que se presente el buque Blas de Lezo. Claro, la pregunta que yo me hago es, pero ¿y si Blas de Lezo hubiese sido un americano o un inglés? ¿Cuántos cientos de películas, cuántas novelas, cuántas superproducciones habrían hecho para honrar realmente Alfonso Blas al de Lezo, que fue? Oye, Blas pero, de Lezo, pero si aquí no sabemos ni quién es Blas de Lezo, ¿cómo le vamos a rendir tributo? ¿Cómo lo vamos a mirar? Que era vasco. Que era vasco, que era de pasaje, que era de pasaje, es que fue en su pueblo, es que fue en su pueblo, y el PNV dice, yo denuncio esto. Una de las batallas y gestas que reivindica en su libro, Jesús Ángel, es precisamente la defensa de Cartagena de Indias por parte de Blas de Lezo ante una flota británica que entonces sí tenía esa era una flota. Dirigida por Vernon. Estamos hablando de que gracias a Blas de Lezo 500 millones de personas hablan español. Date cuenta. Porque si Cartagena de Indias hubiera caído en manos de los ingleses, pues lógicamente no se hablaría español, seguramente que no habría un mestizaje como que hay en Hispanoamérica, donde lógicamente estamos viendo, por ejemplo, en México el 70% de la población es mestiza. O sea, cuando España llega allí, se junta su cultura, su género, su religión, su lengua, cosa que, por ejemplo, en el norte no lo han hecho, en Norteamérica, donde prácticamente se exterminaron los indios y ahora mismo solo hay 200.000 indios y en reservas. España es un ejemplo de su historia, es un ejemplo para todo el mundo y tenemos que reivindicarla, porque si no reivindicamos lo nuestro, no van a venir los demás Si nos pusiéramos a descubrir héroes, no acabaríamos no nunca. Acabamos. Jesús, en mi última novela, Las dos vidas del capitán, el protagonista es un gran héroe también. Que posiblemente, y eso les interesa a los argentinos y a nosotros no nos ha interesado nada, que era don Diego de Alvear y Ponce de León, posiblemente sea el padre de uno de los próceres latinoamericanos, que era José de San Martín, que yo siempre he dicho que Bolívar tiene la aureola esa del gran libertador porque se retiró San Martín, porque si no se hubiera retirado seguramente se lo habrían disputado. No sé qué tendrían ahora en Latinoamérica en los despachos oficiales. No, la verdad es que sí, la foto de Bolívar o la de San Martín, pero posiblemente fuera el padre fue un español y en Argentina se consideró y en Argentina este hecho se ha considerado de interés nacional, incluso hubo una moción en el Congreso para exhumar los restos y estudiar el ADN y tal, y sin embargo en España Diego de Alvear y Ponce de León, hasta que se publicó la novela, sus descendientes lo conocían y poco más, ¿no? Y es un gran héroe. La cultura española es verdaderamente una paradoja, porque yo es que estoy harta de ver a los intelectuales españoles, por ejemplo, reivindicar las gestas francesas. Esto es típicamente español. O sea, Pérez Reverte, por ejemplo, que es persona que me causa gran admiración, vive a través de Francia, del modelo de Francia y de la Revolución Francesa. O sea, yo me quedo perpleja. Reverte ha dedicado extraordinarias páginas a la historia. Pero él tiene como un lamento constante de la cultura española, de las monarquías españolas, de la identidad española. No, un lamento paradoja, de que venía y su gran indicación es la falta de la guillotina. Pero es que la ilustración no es la guillotina. La defensa que él hace, yo coincido con él. Pero, por ejemplo, el problema de la media Francia hundida en la Revolución Francesa, o sea, la media Francia mata a la otra. La Revolución Francesa es una guerra civil. Esto aquí lo desconocemos. ¿Hay alguna razón que tú identifiques? Porque claro, no es solamente estos últimos años con la LOMCE o la LONCE o lo que sea. Yo creo que este problema de aceptar la leyenda negra, por ejemplo, cuando los británicos vetan el nombre de Blas de Lezo, eliminan, no se puede, en Gran Bretaña se prohibió citar lo que ocurrió en Cartagena de Indias, como Blas de Lezo acaba con la flota británica. Nosotros nos sumamos a eso. ¿Y esto tú has desarrollado alguna hipótesis de por qué hacemos esto siempre? Yo creo que hay una parte de la población, lo hemos dicho antes, que asume la leyenda negra. Pero lógicamente también es muy importante lo que te enseñen. Si a ti te están enseñando el orgullo de tu nación, la referencia de sentirte feliz, como hablabais en la encuesta, por ser español, porque España es uno de los grandes países que hay en el mundo ahora mismo. Pero que ese desdoro de lo español nos pasa ya desde el siglo XVIII. Pero bueno, yo creo que empieza sobre todo en el siglo XIX, cuando se pierde todas las colonias a partir de la invasión de Napoleón, es cuando verdaderamente vivimos un siglo muy trágico y empieza, digamos, ese pensamiento negativo. Los ilustrados, por ejemplo, previamente a ese dato, ya en el siglo XVIII español, son enormemente críticos.
tú lees a los ilustrados y su voz es un lamento continuo de España. Entonces, se han hecho intentos, por ejemplo, se le ha hecho una exposición en el Museo de la Marina, el Museo Naval, sí. Yo creo que fue el año pasado, sí. Y estaba bien y se han hecho cosas, habéis citado a Reverte, sí, Reverte en su ámbito. Si tuviéramos el potencial cinematográfico de Estados Unidos, la cultura audiovisual que viene de Estados Unidos, probablemente esto se podría reivindicar mejor, porque al final somos hijos de la cultura audiovisual. Yo lo comentaba antes con Jesús Ángel, ¿verdad? Llevar esto, cinematografiar estas gestas, estos héroes, estas batallas. Hombre, alguna ha dicho, joder. Sin embargo, nunca puede echar tu gesto en el Cid. Pero fíjate, Antonio. Sí, el Cid. Y ahí nos quedamos. Echar tu gesto en el Cid. Sin embargo, como por ejemplo, el mayor asesino en serie que ha habido en el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, que fue la gripe española, ¿no? La mal denominada gripe española, Spanish influenza. O sea, cargamos con el San Benito, precisamente por no ser un país en guerra y no extenderla, de que habíamos propagado la mayor gripe que asesinó a más. Déjame, no, quiero decir, y no tuvo nada que ver con España. Vino de soldados estadounidenses, sí. En Inglaterra, se propagó y sin embargo sí nos pusieron el San Benito de que esta era la gripe española. Es que España ha perdido la guerra de la propaganda, claramente. Eso sí que la ha perdido. Claro, que digas más una cuestión. Pero de puertas adentro incluso. Que tú lo has mencionado antes. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es pactar un sistema educativo con 17 territorios que cada uno va a su interés. Y nosotros tenemos un problema que se llama sistema educativo. Las películas podemos seguir esperando que nos aparezca un Steven Spielberg, vale, maravilloso, algún día aparecerá, ¿vale? Pero mientras hay una cosa que se llama sistema educativo. Oye, en España estamos asumiendo la leyenda negra. España en 1512 saca las leyes de Burgos, las que reconocen al indio como hombre libre. No se explica en ningún texto educativo. ¿Por qué tenemos que asumir que íbamos poco menos que degollando a tal? Cuando, oye, Antonio de Montesinos, un dominico español, es el que lo denuncia, un español denuncia la situación de los indios. En 1511, al año siguiente se adopta la normativa y se les reconoce. ¿Ha hecho alguna vez eso Reino Unido? ¿Ha hecho alguna vez eso otra potencia? No lo ha hecho nunca, pero no tenemos un sistema educativo que lo reivindique, porque como tenemos que estar pactando con PNV, tenemos que estar pactando con CIU, y no va a ser que llegue RC, y tenemos que estar pactando con Coalición Canaria, y pactamos con no sé quién, nos sale un churro educativo con respecto a nuestra historia que no lo reconoce nadie. En fin, bueno, yo te doy la enhorabuena, Jesús Ángel Rojo, por este libro, Condenados Invencibles, que invito a nuestros espectadores a que lo disfruten, de verdad, y sobre todo lo disfruten desde el punto de vista también estético y visual, pues que las pinturas de Dalmau Ferrer son espectaculares. Ferrer Dalmau son extraordinarias. Extraordinario. Son de una calidad. Ferrer Dalmau es el mejor pintor de batalla de ahora mismo en el mundo. No hay otro, ¿eh? Y dentro de poco pasará. El milagro de Empe, cuenta si quieres un detalle sobre bueno, esta. Bueno, el milagro de Empe, cuando Dios fue español, cuando estaban los tercios de Boadilla prácticamente aislados, o sea, a punto de ser aniquilados por los herejes holandeses, pues se produce un hecho donde un soldado, cavando una trinchera, descubre una imagen de la Virgen Inmaculada y dan un protagonismo especial a que Dios estaba con ellos. Y de verdad, al día siguiente por la mañana, las aguas se congelaron y los españoles pudieron asaltar a una flota holandesa y los holandeses tuvieron que regresarse y por eso dijo Holland, el almirante holandés, que Dios era español, porque Dios estaba con el cuadro es una maravilla, ¿eh? Igual el que cuadro, ahora. La fuerza que tiene, es un cuadro, bueno, pero son todos iguales, ¿eh? Sí. Los dedicados a los tercios de pero siempre de, se dijo de, eso, ¿eh? Que Dios ayudaba a los buenos cuando eran más que los malos, más que los muchos, que los malos. El Camino Español también, hay un cuadro espectacular del Camino Español. Y luego, bueno, una cosa importante es que el epílogo está escrito por el marqués de Obieco, que es descendiente primogénito de Don Blas de Lezo. O sea, que tenemos aquí también la mano de Don Blas de Lezo con sus descendientes. Muy bien. Jesús, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vos. Estamos fuera, me dicen. Vamos a ver. Cuenta, portada de mañana. Venga. El País. El PSOE da el primer paso para reformar la Constitución, dice El País. Crea un grupo de expertos que va a elaborar una propuesta electoral. Sobre el numerito del trilero primer ministro griego, Grecia pide otro rescate como alternativa final a dejar el euro. ¿Eh? O rescate o fuera del euro. La solicitud llega tras una jornada de mensajes contradictorios de Tsipras. Los europeos deberán fijar ahora las condiciones. ¿Eh? Y ahí se ve a la señora Merkel sirviendo el café a Tsipras. Y luego habla de Urkullu y Sánchez, que se reunirán para negociar un futuro pacto de Estado, ¿será? ¿O de gobierno? ¿De qué pacto pueden firmarse a estos? ¿No? Pues a estas alturas de la película. Que si en las generales, a la hora de sumar escaños, necesita el PSOE para tener mayoría al PNV, pues contar con el PNV. Es el pacto que va a hacer. Bueno, el mundo lleva portada los nombres y fotos de
aquellos que han sido presidentes de algunas comunidades autónomas y ahora pasan al Senado. Los colocados del Senado, dice El Mundo, PP y PSOE se reprochan la jubilación dorada de 9 expresidentes autonómicos en la Cámara Alta. Fabra y Montilla conservan privilegios también en sus comunidades autónomas. Los socialistas se ven forzados a frenar los nombramientos de Gallizo y Besteiro por sus imputaciones, que también iban a pasar a la Cámara Alta. La ONU pide a España más que recupere la asignatura de ciudadanía. Anda, ¿qué situación tiene la ONU? Anda. Bueno, y Angela Merkel no es la culpable de la crisis, sino Grecia. Entrevista con el escritor Petros Markalis el día en que el Eurogrupo fija un plazo para lograr un acuerdo. Vamos con ABC. ABC habla de Grecia, se burla de Europa. Estupefacción y enojo entre los líderes de la Unión Europea ante el nuevo engaño de Tsipras, que se presenta en Bruselas sin la propuesta comprometida. O juega al póker de farol o no sabe lo que dice que tiene que saber. Eso es lo que dice ABC sobre este asunto. Y luego habla también de la izquierda radical que prioriza la memoria histórica desde los ayuntamientos. Y abucheos y pitidos al alcalde de Pamplona por la imposición de la icurriña. Lo han recibido así en la Plaza de Toros de Pamplona hoy, cuando ha presidido la primera corrida de los Sanfermines. Y el Papa, que recuerda el grito de independencia en Hispanoamérica, en una misa multitudinaria en Quito, llama a luchar por la inclusión y la armonía social. Vamos con La Razón. Por último, Grecia plantea otro rescate de 50.000 millones sin concretar reformas. Estupor en el Eurogrupo, estupor. El sucesor de Varoufakis acude a Bruselas sin una propuesta de reformas, mientras a los bancos helenos se les agotan los fondos. Y Obama presiona a Merkel. El presidente de Estados Unidos habla con Merkel y Tsipras para forzar un acuerdo que evite la salida de Grecia del euro ante la resistencia de la Unión Europea. Por cierto, habla de la Fiscalía que recurrirá hoy miércoles el archivo del caso Zapata, que tendría que declarar ante el juez. Al final, Zapata tendrá que acudir al juzgado. Y a Pedraz, Carnero lo mantiene en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. Y a Pedraz, el juez, por si cometió un error... ¿Tú qué crees que debería pasar, señor Pedraz? Yo creo que los jueces tienen que tener también responsabilidad, sobre, aunque sean absolutamente soberanos, sobre las decisiones del mundo. ¿Pero quién está ya dando por hecho que el juez Pedraz ha cometido alguna imprudencia? Eso es algo muy normal en cualquier caso judicial, ¿no? La Fiscalía recurre porque la Fiscalía era partidaria de que este señor declarara, el juez dice que no, y la Fiscalía recurre. ¿Dónde está el problema? Imagínate que el siguiente... Que después en otra, pero imagínate que en siguiente instancia se pronuncia en el sentido completamente contrario. El juez tendrá alguna responsabilidad. Cosa que ocurre que con ninguna, frecuencia. Pero que entonces no tiene ninguna responsabilidad. Ocurre porque las leyes son interpretables, querido. No, pero todo es interpretable. A ver, 30 segundos. El tema de los senadores, yo la verdad es que siempre me he preguntado, se reprochan PP y PSOE que colocan a determinados presidentes y tal, o al tocar ahora en el Senado. Pero ¿por qué España, que tiene 40 y pico millones de habitantes, tiene 200 y pico senadores, y Estados Unidos, que son 300 millones, tienen 100? Por eso digo que da igual que sean expresidentes. Tienen 100 senadores, ¿no? Los americanos, y España 200 y pico. Utilidad al Senado, que no la tiene. 266. Claro, si no he buscado utilidad, ¿qué más da que sean senadores o no? Expresidentes o no los que puedan ser. Es una cámara inoperante. Bueno, ese es el problema. Entonces, ¿qué más da quien la forja? Meteros vosotros en camisa en 11 barras, a ver, ya veréis lo que os va a pasar. Sí, pues se cambia. Cintia, ¿cómo ha cerrado nuestro barómetro? Pues Antonio, el 70% de ustedes son partidarios de no seguir prestando dinero a Grecia, frente a un 30% pues que lo seguiría haciendo. Bueno, estará usted de acuerdo, ¿no?, con el resultado, ¿no? Alfonso. Como tiene que ser. Como tiene que ser, ¿no? Adiós, Luis Salvador, adiós, Maripau Domínguez, adiós, Alfonso Merlos, Carlos Cuesta. Hasta la próxima. Cristina López Celestina, hasta en el la fin Palma. De semana. En La Palma de el hasta Santa las Cruz de la Palma. Canarias vuelas. Sí, bien, sí. Muy bien, muy bien. Disfruta de esa isla maravillosa. Fiesta de ellos más isla grandes. Verde, la Isla Verde. Muy bonita. Y adiós, Alfonso Rojo. Un placer. Un placer.